Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Volvimos al presente. Ahora sí. Si la última sesión no sabía qué número era, esta tampoco, digamos. 83, es algo que nunca me voy a acordar. Algún día. Volvió Chris. Bienvenido, Chris, de nuevo. ¡Ay, gracias! Vamos a acomodar un poco la camarita de luz. Ahí está. Sí. Volví de mis vacaciones, así que nada, extrañé un montón jugar, extrañé un montón estar por acá. Así que nada, tengo muchísimas ganas de rolear. Hoy espero poder sacar algunas cosas que, bueno, estuvimos trabajando en esto, así que es como... ¡Ay, hype! Genial. Y bueno, las chicas nos acompañaron las últimas dos sesiones que jugamos una historia del pasado, ¿no? Que estuvieron buenas, se recorrieron un poco... Estuvieron buenas, dice. Estuvieron, ¿ok? ¡Le voy a decir a Agustín! Estuvieron buenísimas. Le vamos a decir a Agustín. Sí, se va a arrepentir. ¡No! Le vas a partir el corazón, que es peor. Pobre Agustín. Peor. Exploramos un poco la historia de Manarum, el reino de los enanos, y un poco de la guerra. Pero... Antes de nada, deberíamos hacer toda la parte de los anuncios, ¿no? ¡Ya sí! Dale, vamos a empezar. ¡Arranco yo! ¿Por qué? Dale. Yo siempre empiezo. ¡Nie, nie, nie! Pero ya canto Pri. Sí, es verdad. Dale. Así que a vos te toca el resumen. ¡Oh! Funcionó una vez. No va a funcionar de nuevo. Aprendí de mis errores. Es una visera que puede con lo que tiene. Ay. Este domingo 25 a las 14 horas, finalmente, después de no sé cuánto, mucho tiempo, se viene nuestro primer stream de manualidades. Y como yo soy la inspectora de manualidades del oficial de la taberna, mi creador, Nele, por eso me toca este anuncio. Pero vamos a estar mostrando todas las cosas, un montón de cositas que nos mandó la EJ Láser para armarlas en vivo y ver qué decoramos, porque hay un montón y no creo que hagamos tiempo para hacer todo. Y como también, porque yo me manejo, Bachi no sé, pero voy a asumir que sí, y León sé que no, y va a ser muy divertido. Así que, si están buscando cosas de rol para completar su setting en la mesa, torres de dados, incluso dados, he visto que hace, cajitas, escenografías, minis, todo, el link está en el chat, que no revisé, pero sé que no es, ahí va, sí. Ya está. La CFO de la taberna ya se encargó de compartirlo. Así que no se pierdan el stream de manualidades de este domingo. ¿Quién sigue? Sí, yo. Dale. El siguiente, como embajadores de D&D Latinoamérica, nos invitamos a sumarse a, gracias Chris, al grupo que tiene oficial D&D de Latinoamérica en Facebook, porque ahí todo el tiempo se comparten. Siempre mencionamos memes como lo más importante, pero la verdad es que los memes nos hacen sobrevivir el día a día, así que sí, memes. Consejos, van a poder charlar con gente que sepa de Dungeons and Dragons, no solamente de quinta edición, un montón de tipo de ediciones. Si tienen consejos para jugar otras cosas también, mesas, hay gente que también busca mesas, tanto como para dirigir como para jugar. Así que ahí tienen en el chat el link para sumarse y esperamos que disfruten de este día. Muy bien, y por último, gracias a toda la gente que nos acompañó ayer en el podcast, donde conocimos al proyecto Nerds con Onda, que fue una charla súper linda y amena, y queremos agradecerles también a todos los que estuvieron siguiendo estos últimos días en nuestras redes, regalando suscripciones por acá, los que estuvieron comentando los videos, que para nosotros es súper, súper importante, los que estuvieron apoyando el contenido, como sea, compartiendo, dando un like, diciéndole a tu primo, hermano, mirá esto qué bueno, así jugamos D&D. Así que bueno, vamos de a poquito, llegando a nuestras metas, y nos pone súper, súper, súper contentos de encontrarnos con todos ustedes, las personas hermosas que nos acompañan en este camino de seguir creciendo y construyendo la taberna de rol, todos juntos. Bueno,
Yo pensé que había 4 anuncios, así que hay 3. Eso es todo. Vamos a la intro y después charlamos el capítulo. Muy bien. Dale. Bueno, ahora sí, las escenas del capítulo anterior van a hacer referencia al último capítulo del presente de Norel, que estaban los tres personajes ahí, una vez más, metidos en problemas, pero vamos a expandir un poco más cuando quieran, chicos. Recuerdo que... después del conflicto que hubo en la aldea de los Grunks, volvimos a la uni, al monasterio, intentamos seguir vida normal, pero nos dijeron, no, pibe, vos de acá te vas, son muy quilomberos. Y Baggins quiso ir a razonar con Olga. Pero claramente el nivel de razonamiento de Baggins y el nivel de raciocinio de Olga no estaban en sintonía. Y Baggins fue prontamente echado de una patada en su trasero. ¿Literal? Sí. Yeah. Fue... pobrecito, él quería seguir haciendo su avioncito. Acá le pasó algo similar, de hecho la secuestraron porque la amordazaron, al bóndiga lo metieron en una bolsa, a Dur le pusieron una bolsa en la cabeza, todo terrible, terrible como se... ...va ahí sobre ese monasterio, porque la verdad que la atención al público y el respeto por las diferencias culturales no es lo de ellos. Una review muy mala en LinkedIn también. Por mi parte fui el único que me fui bien del monasterio. Olfa. Bien entre... El culpable. Hey, entre comillas. Porque nada, me echaron, me invitaron cordialmente a retirarme por mis acciones previamente tomadas. Pero salí glorioso. Y hubo un montón de Owlings siguiéndome, haciéndome el aguante. Así que... me fui más o menos bien. ¡Qué aguante! Te persiguen los guardias ahí con lanza porque era el más psicótico de los tres psicóticos que había que echar al monasterio. Pero los miré y les dije, no quieren hacer esto, y fue como, no, no queremos hacer esto, monstruo, ya está. Sí, no, eso es cierto, te habías hecho una reputación. Sí. Ay, ay. Y no se pone mejor en el mercado tampoco. No. Una de las cosas buenas es que lo encontramos a Osvaldo. Ay, qué grande. Se vino con nosotros, Osvaldo. Pobre de él también. Nos quisieron estafar. Nos robamos el carrito porque nos quisieron estafar. Porque nos quisimos comer. Ah, acá viene la parte importante. Porque Jagger pregunta por un Fazbili, porque queríamos volver al astillero. Por todas las cosas que tenemos que hacer. Nos mandan a un callejón.
Y tanto Jenner como Kaiden hicieron ¡claro que sí! ¡Un callejón oscuro! ¿Cómo es que habrá un fósil aquí dentro de este callejón oscuro lleno de ratas? El mundo dice, si yo le quisiera robar, los mandaría un callejón. O sea, todo lo dijo. Vamos. Baggins detecta trampas, que obviamente se pone a desarmar porque es lo que tiene que hacer Baggins. Nos volvemos recalientes. El chabón se había escapado. Nos choreamos su carrito, la comida que tenía ahí, las monedas. Nos damos vuelta y Baggins está frente a la puerta, se le apaga la antorcha y Osvaldo está como... otra vuelta buscando a Baggins. En efecto. Eso fue más. Tengo mi herramienta y la voy a usar. Estás muteado, Baggins. Estoy muteado. Por suerte. Seguro que estás muteado en... ¿Ahora sí? En... Ahí va, ahí va. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bien. Esa fue la última sesión y los últimos momentos de personas que habían sido expulsados del monasterio por diferentes disturbios que causaron. ¡Kaiden no hizo nada, rapa asquerosa! ¡Nada! ¡La primera vez que no hace nada! De hecho, salvamos al monasterio, porque el monasterio iba a ser un pilar. Bueno, no importa. Lo salvamos de nosotros mismos. No solo de nosotros mismos, de los tieflings también. ¿Cuáles? Los que hacen inmiscuido en sus asuntos de Oblins, transformándose en Oblins. No había ninguno de esos, eran grunts. ¡No! Eran grunts. Pasaron siendo Oblins. Tal vez no. Pues sí, que, lo sé. Fueron expulsados del monasterio, primero de una manera cordial, después bueno, pasó a mayores circunstancias. Y cuando empezaron a caminar por ese pueblito en las afueras del monasterio, con una cultura similar pero bien distante de lo que es la estructura en la vida del monasterio a lo que es en este lugar, decidieron caminar tranquilo. Fueron invitados a ir a un callejón oscuro en el cual detectaron trampas y correctamente casi todo el grupo dijo, eso es una trampa, digamos. Eso es carnada, diría Mad Max. Cuando se estaban mirando, orgullosos de haberse dado cuenta de esto, se dieron cuenta que faltaba uno. El que por lo general pregunta por qué abrió trampas en un callejón. Que estaba cruzando el callejón, abajo de la única luz que iluminaba la única puerta del lugar, y en el momento que se puso a investigarla descubrió que estaba cerrada y decidió abrirla. Cuando sacó sus herramientas para abrir esa puerta, la luz se apagó y Baggins se hundió en la oscuridad. Ese fue el último momento de la última sesión que jugamos acá. Pero pasaron algunas cosas en el camino. Los personajes se subieron de nivel. Ahora son nivel 13, si no me equivoco. 13, 12, 13. Gracias. Hay un elevado poder de personajes en la mesa, así que está interesante la cosa. Tenemos que tirar la vida. Y tienen que tirar la vida. Chon. Vamos a ver esos dados. ¿Para tirar la vida lo puedo tirar desde acá o cómo? Pueden tirar desde D&D Beyond. Hacen clic en el dadito y les aparecen los dados. ¿Qué dadito? No, ya sé, pero no hay una forma, porque si no después lo tengo que cambiar manual. No estoy seguro. Probablemente en editar o algo por el estilo. Max, a ver si acá. Vamos a editar. Si alguien lo encuentra, avíseme. No, tenés que editarlo desde el Wilder. Hit points, acá, ¿será? Sí. Primero no. Tiren el dado y después le cambian el... Acá, Manicha HP. Override hit points y como... Bueno, yo tiro el dado. Dale. Gané uno. Ah, acá tiro. Con uno tirábamos de nuevo nosotros. Cool. Cuatro. Yay, cuatro. O sea que esto es... HP. Ah, las inspiraciones. Yay, cinco. ¿Cinco? ¿Cómo? Bueno, yo voy a tirar mi de 10. Dale. Yo tengo 61. Ocho. Okay. No. 43. Ah, ya entendí. 43. 47. Ahí están las inspiraciones. Gracias, me he olvidado. Chertiro. Chertiro. Gracias. Sí, Chertiro. Ahí está.
Bien. ¿Cómo, ¿en qué pestañita lo manejaste? ¿Yo? Sí. En la, yo puse ir al builder y arriba del todo dice max hit points. Tiré el dado y donde dice manage HP, le agregué, ponerle, eran 4, a roll HP le sumé los 4. Más el 1 de que te dice que tires por constitución. Tiración para Kaiden. Gracias. Voy a sí, a mí también me pone nerviosa, sobre todo de HP. Estoy a dejar suelto, pero voy a dejar bloqueado el overlay porque me da miedo moverlo. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo. Déjenme poner una música que vaya con la situación. Ay, gracias, Tina. Vi la respuesta de Adri. Ni yo sé cómo pasa esto. Ah, pero aparte arrancaste con todo, acordándote bien todo. La musiquita. Sí, la música es horrible. Ay, no la escucho, yo nunca la escucho, no sé qué onda. Yo tengo el volumen tan bajo que... En el chat, los de chat, ¿se escucha la música ahí ustedes? ¿Se escucha bien? Ah, sí, díganos si Leon se escucha más bajito que nosotros, yo capaz que me escucho medio alto. Si los chicos también, si la música. Gracias. Bueno, ahora sí entonces. Desde la vereda... A unos 20, 30 metros lejos del centro de la manzana, Kaiden, Jagger, Edur y Oswaldo estaban orgullosos entre ellos. Y hay inspiración malvada también. Inspiración malvada cambió. Todavía no expliqué qué hace. Pero gracias. No. Y para Jagger también. Ah, muy bien. Gracias, bosses. Nos vamos a necesitar. Sí, ¿no? La gente nos está diciendo, chicos, prepárense. Se miran entre ellos con este aire de sé cómo moverme en una ciudad. A mí no me van a agarrar así nomás. No voy a caer en una simple trampa de andar un callejón para tomarte un taxi. La sorpresa de ellos fue grande al ver a Baggins al otro extremo del lugar, con su herramientita en la mano, tratando de meterla ahí adentro del agujerito de la llave para abrirla, esa puerta que lleva a un lugar absolutamente desconocido. Tal vez sin ningún tipo de relación con cualquiera de todas las cosas que hay que hacer. Ay, no. Pero ahí está Baggins. Oh, también en el plano astral. En el momento que desarma su herramienta nueva, porque era esta cosa rara que había conseguido, se apaga la luz. Desaparece Baggins. Inmediatamente, Baggins, la puerta se abre, pero no porque vos la abriste. Alguien la abrió rápido. Justo te llega la inspiración. Mira qué bien. Gracias, Ignato. Yo te la voy a contar, si no. Como que te tropezás apenas un poco para adelante sin caerte del todo. Y mirás, apenas se distingue algo adentro. Pero más o menos por la altura de la cabeza de Baggins, se nota un hocico rectangular, como escamoso, apenas se ve. Como si estuviera solo iluminado el hocico. Te habla con rodeando unos dientes chiquitos, filosos. ¿Señor Azul? Lo estábamos esperando, está llegando muy muy tarde. Pensamos que no iba a venir. Ha pasado casi un día entero desde que empezó la reunión. Por favor, se corre a un costado. Adentro, tinieblas. ¿Te molesta si prendemos la luz? Pregunto al aire. Sí, la luz se va a prender. Pero entendemos que usted ha pedido extrema discreción. Después de todo, no podemos arriesgar que los invitados sepan quiénes somos, ¿no?
Claro. Siento que me olvidé de algo. Tengo que admitir, su disfraz muy convincente con el nombre que eligió. Señor Azul. Sí, nadie sospecharía de una rana. ¿Pasas? ¿Por qué no? El nuevo arco de la campaña comienza así. Adiós, Kachukat. A nadie le interesas. Bueno, la curiosidad mató al sapo. Una nueva intro de anime. Vines con la tostada llegando tarde. Adentro te recibe una habitación cálida, perfumada con algo dulce pero floral. Se prende una luz naranja que ilumina una alfombra roja con detalles dorados, larga, que sigue todo un pasillo. A los lados del pasillo, decorado con madera, columnas cada 3 metros y cuadros hermosos que Vines jamás vio en su vida. Del otro lado del pasillo, una puerta más. A tu lado aparece esta criatura. Haz una tirada de inteligencia. O naturaleza, si querés, digamos, la que te... No, ya tiré el dado. Casi frena en el 1. 24. Así estuvo el dado. Salió 19. Parece algo... La criatura que te habló afuera es tal vez de una raza que vos desconocías, pero estás 100% seguro, ¿ves?, que este es el Dragonborn más bajito que jamás viste. Mide más o menos lo mismo que vos. Es de color negro. Dice, ¿por acá, señor Azul? Camina con un kimono muy muy ajustado, muy muy elegante, y parece como si estuviera demostrando opulencia también. Ay, gracias por la suscripción. Grande. Gracias. Eli, qué bien. Te lleva a una puerta. Abre y te indica, o sea, por favor, si necesitas, solo toque la campanita. Ok. Te abre la puerta. Deja pasar. Adentro tuyo, lo primero que identificás, la iluminación del lugar está hecha para que no se te vea desde afuera. Ese afuera está marcado por una gran ventana frente a vos, de un cuartito de 1.5 por 1.5. Tenés una silla, un escritorio y esta ventana. La iluminación te revela también unas paletitas sobre la mesa, una campanita, una copa que tiene más o menos este tamaño para servir, y una botella verde que el pico termina en una espiral. Muy bonito todo. El perfumado te acompaña. Mientras tanto, afuera, lo último que alcanzaron a escuchar es la conversación de ¿usted es el señor Azul? Algo así. Vines dijo que sí y después pasó. ¿Alguno sabe si Vines estaba esperando encontrarse con alguien en este callejón? Parece muy seguro. No conoce a nadie, Vines. De hecho, me sorprende que seamos sus únicos amigos. ¿Es amigos del barco? Sí. Y deja de contar, dice Dur. ¡Ey! Le pega en la cabeza. ¿No somos sus amigos? Bueno, sí, pero... ¿A quién va a esperar en el medio de un pasillo que fue a sacarle cable? Estaba intentando ser positiva y no está funcionando. Es obvio que no sé dónde está metiéndose. Entonces el plan es
ir, patear la puerta, entrar, Carabaggins, decir que somos sus amigos borrachos o qué. No sé cuál es el plan, porque siento que... Miren los alrededores, la gente está habitando este callejón. Mira, la gente está yendo y viniendo por este lugar. Es un lugar muy concurrido. Los callejones suelen ser evitados por mucha gente, probablemente toda la que pasa por la calle. Sí, ven a los otros callejones que se asoman y rara vez alguien se mete en uno. Es más, si prestan atención a uno y alguien que se metió, probablemente algo está haciendo. No está, está cada antes de meterse mira para los lados así. Se, algo ilegal. Se guarda las manos en los bolsillos y se baja la capucha y entra. Una cosa así es lo que ven del resto de los callejones. La calle principal parece ser el medio para entrar y salir del pueblo. Pero después se complica afuera. No sé. No sé cómo se maneja el mundo poco legal de este mercado. Y no sé. ¿Qué? Tiene unos rayos. ¿A dónde crees que tiene unos rayos? Te voy a dar unos rayos vos en la cara si me dejas de sugerir esas cosas. A las puertas. Pero es lo que dijo Jagger. Jagger preguntó si íbamos a hacer eso o cuál era el plan. Primera lección: la violencia se pregunta. Y si no, se ejerce. Bueno, ¿podemos tirarle un rayo y sacar a Vine de ahí? Ah, lo estás preguntando. Y no era muy bien. No, no sé si un rayo va. Podemos intentar, sí, pero no sé si. Y si lo agarran a Vine, sí. Pueden pasar un montón de cosas mal. ¿Por qué dijo que era el señor Azul? Porque esa rana se metió en lugares donde ya habíamos hablado que no se tiene que meter solo, así de la nada. Ah, está vivo de suerte. En eso, ven algo que le llama la atención. Un semiorco alto, 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 delgado, pero muy alto, a media cabeza más que Jagger. Muy elegante, pero tratando de pasar desapercibido, tiene un kimono azul, un abanico también azul oscuro. Empieza a dirigirse en dirección al callejón. Le hablo telepáticamente a Jagger. ¿Crees que te entra esa ropa? Ajustada, pero... ¿Sabes hablar orco? Sé hablar enano. Yo también, eso no. Bueno, esperemos que pase. Ok. Bueno. Y tiramos rayos. Ok. Tiramos rayos. Mientras tanto, adentro de este lugar. Queremos avisarles a todas las personas que comparten este lugar. Se escucha la voz en las paredes que el señor Azul se ha sumado finalmente a la subasta. Estamos en los últimos objetos. La oscuridad reina, salvo por esa luz que solo permite ver tu habitación. Vos no ves los otros que hay, pero estás bastante seguro por lo que escuchás a los otros lados, ruiditos de la copa siendo servida, una campanita que suena por un lado, que hay más gente en este lugar. Okay. Tal vez los objetos que estaban esperando todos pertenecen a una época conocida como la guerra de Manarrón. Pero no tan conocida la historia es la de la experimentación de los enanos con la magia.
Es común que todos cuenten la historia de cómo los enanos se unen, se alían entre ellos, trabajan en equipo, son gente honesta. Pero lo que pocos se saben son los experimentos que llevaban a cabo y lo lejos que llegaban con ellos. Tal vez uno de los últimos indicios fue el combate del fuerte de la Tierra Plana. La Tierra Plana, como saben, es lo que los enanos llaman a todo lo que no es Manarrón. O todo lo que no tiene montañas, claro. De estos combates, se sospecha que los reyes de Manarrón, principalmente los del Consejo y otros líderes militares, querían resolver este problema que tenían para enfrentarse con los Tiflins y su magia, decir amor, ¿O no, señor Violeta? Nadie responde. Así que decidieron experimentar. Y para eso, solo podían hacer una cosa: ir a mandar a sus tropas a morir. Una luz cae del otro lado de la ventana. Una mesa extraña, llena de cosas raras, se ilumina. Todos con detalles enanos, runas rotas, borradas, gemas, piedras. Como saben, en ese combate pasaron cosas muy extrañas. Era la primera vez que se probaba al 100% el potencial del mineral que los enanos ahora llaman foco arcano. Después de todo, la moda del foco arcano fue impuesta por Manarrón, como sabemos, ¿no? Señor Violeta, nadie habla. En fin, la lección de historia terminó. Vamos a sortear uno de los objetos que sobrevivieron. Por favor, si están interesados en comprarlos, levanten la paleta y se les va a cobrar la cantidad adecuada en tierra. Flotando encima de la mesa, parece un martillo. Este martillo perteneció a Dom, uno de los enanos que sufrió más el poder de esta energía extraña. Al parecer, con esto lograron los enanos descubrir el poder de volar, el poder de la transformación. Pero ¿a qué costo? ¿Alguien? Veo una, dos, tres paletas levantadas. Yo tengo consulta. ¿Hay una sola paletita de madera delante mío? Hay varias. Quiero ver. Hay una roja que tiene una cruz verde. Y después todas las demás son blancas. Tienen números de 10 en 10. Va del 10 al 100 en negro. Ok. Bueno, saberlo. ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. En un momento el dedo pasa por adelante del señor azul. Vendida al señor azul. Pero el martillo desaparece. ¡Ah! ¡Rayos! Otro de los objetos sobrevivientes de aquel momento es esta criatura. Una jaula aparece flotando adentro de la jaula. Un axolote negro con las partes de acá, que en algún momento fueron doradas, ahora son un amarillo pálido, está encerrado, está lastimado y arisco. Este pequeño animal escupe ácido para todos lados. Y rápidamente ver, antes de que él pueda decir qué es. 5, 10, 20, 30, 50. Vendido. Desaparece una vez más. Aparece un rifle.
sucede lo mismo. ¿Vos vas a intentar comprar alguna? El rifle suena interesante, pero todavía estoy tratando de descifrar cómo funcionan las paletitas que están adelante mío. Está bien. Si querés tirar inteligencia o algo así, ahí podés hacerlo. Dale. O investigación, incluso. ¿Investigación? Sí. Ok. Y investigación. 22. Por lo que te dijo el tipo, parece que las cantidades de paletas que vos levantás reflejan tu intención de comprarlo. Así que probablemente haya algún tipo de multiplicación entre los números que se presentan. Vale, Vagin piensa, yo no tengo dinero. Pero Kaiden sí, así que ella puede pagar. Y levantó. ¡Tres paletas! Oh, tres azul. Cuatro verde. Ah. Levanto cinco paletas, no sé qué será, cinco monedas de oro, cinco paletas. Cinco paletas. A la una, a las dos, a las tres. Esto es muy divertido. Entendido, desaparece. ¡Yay! Un rifle. El rifle que adelante tuyo era muy, muy tecnológico, muy diferente a todo lo que vos viste antes. Las pistolas de los piratas eran bien básicas, digamos. Estaba más cerca de lo que vos tenés en tu lo que vos disparás que otra cosa. Pero claramente está usado y está sucio. Así que nada que no puedas arreglar. Y finalmente, la joya de la noche. Imagino la razón por la cual, incluso a muchas horas de empezar, se presentaron todas las personas que estaban invitadas. De el gran combate de este fuerte, no solo sobrevivieron objetos y criaturas de otros planos. Hay una persona que sabe todo lo que pasó. Todos y cada uno de los secretos están en esta mente. Esta persona además puede atestiguar cómo... gracias por el rey. Gracias, pincelada de plata, qué granas. Gracias por el rey. Esta persona puede atestiguar si alguien lo presentara en una corte de Manarrón. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo olvidaron? ¿Cómo construyeron estatuas en honor de este gran y poderoso escuadrón? Como su familia perdió todo, por mencionarlo. Una jaula aparece, mucho más grande, flotando. Adentro, un enano encadenado que, vestido de lo que alguna vez fue alguien muy cuidado de su apariencia, tiene un pañuelo en la cabeza, una barba. Que se la peina con las manos. Es grande, larga como la de no. Y él trata de darle forma. Pero ahí se quedó. Está atado. Tiene un pedazo de madera que se ata atrás. Que no puede hablar. Los mira. Además de eso, tiene una gran cicatriz quemada en la cara. Este enano, de alguna manera, además, conserva un poder muy interesante. Muchos lo intentaron, muchos lo lograron, pero él siempre volvió a la vida por sus propios medios. ¡Ay, León! ¿Qué pasa? Oh, veo muchas paletas levantadas. Oh. Recuerden que estamos negociando en tierras. No estamos negociando en oro, ni platino, ni las cosas mundanas. Estamos hablando de territorio. Ah, veo como bajan paletas, muchas gracias. Mientras tanto, afuera. Qué momento. Ha 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 ha.
Me voy a vengar, León. Te voy a destruir. Y no vas a tener forma de sobrepasar eso. Y, no, y acá no vas a dormir. Espero que sientas como el puff ahí de Skyrim. No, que puff. Acá no. No, no. Los balcones también están vetados. Voy a dormir en la escalera, León. El ascensor es grande. Estoy manejando una maga que puede tirar relámpago de nivel 7, ¿sabes? Lo que me está costando. Tirar y espamear relámpagos a todos lados. Ay, sal de aquí, Bachi. Por sí. favor, entra a caer. Estoy manejando una Bachi, que es más peligrosa que caída. Ay, bien. Mientras tanto, afuera, este semiorco. Qué gente de mal. Se pone muy precavido. No va derecho al pasillo. ¡Ey! Gracias por el raid. Destronado. ¡Oh! ¡Gracias! Yeah, gracias. ¡Qué grande! Gracias, gracias. Espero que la pasen bien. Yeah. Este orco, perdón, vestido de azul, muy, muy elegante y a la moda del lugar, pasa por adelante del pasillo, mira de costado. Como que quiere ser disimulado, pero no puede. Hay un nerviosismo en su andar y en su rostro que se nota cada vez que pasa por al lado de ustedes o cruza por enfrente. Está pululando a la zona. Y Edward dice, ¿y si lo robamos? ¿Pasó para el callejón? No, todavía no. No, no, esa fue Bachi la que preguntó. No, no, no. Como que siempre atinó a ir, pero o doblaba o cruzaba. Pues en las dos nosotros seguimos siendo Owlins, o sea, Bain ya no, pero nosotros seguimos siendo Owlins. Sí. Ok. Te tiro de nuevo un mensaje telepático. Ok. Sí, amaga para venir para el callejón. ¿Limpiamos el acceso? Sí. Y lo puedo detener en mitad del camino. Una vez esté dentro, lo guardamos. Me voy hacia el carrito. Llego, ¡El carrito! Y me pongo frente al carrito como si estuviera comprando haciendo... Edur se pone a mover las alas. Algún día estaba con Jagger, me acuerdo. Y Osvaldo, ¿qué hace? Y Osvaldo está... Se ofende porque acaba de insultar a la madre. Osvaldo está re conflictiado. Tipo como, por un lado, digamos, acaba de empezar un nuevo camino en su vida monástica. Es un monje, es un sensei que está en busca de su alumno. Y viene de una vida muy estructurada, y lo primero que le presentan a ustedes es entrar a una puerta que no vieron a los tiros. Y ahora claramente están tramando algo, así que se para al lado de ustedes y piensa. Que si fue la decisión correcta que tomé en mi vida. Este enorme Owlin negro, vestido con sus hábitos de monje, piensa un rato que fue. Ay, ok. Finalmente, un rato largo. Lo ven al semi-orco. Perdón, el orco. Toma coraje. Y se intenta meter en las oscuridades del callejón. Ok. Kaiden le tira un mensaje de nuevo a Jaya. Le voy a tirar a esta sin montaña. Adelante y voy detrás de él para agarrarlo. El Owlin. Así, lo miro. Esto sí es momentáneo. ¿Cómo es la dificultad de esto? La dificultad es un hermoso 18 y tiene que hacer una tirada de constitución. Pero no se está esperando nada de eso. Fash. Perfecto, está bajo el poder. Queda quieto. Está puro además. Nada. Ajá. Y yo pongo el carrito adelante de la entrada del callejón y estiro las alas. Nada, yo que agarra las cosas del carrito y se las está vendiendo a otra persona. Me parece bien. A mí éxtasis momentáneo me suena a que éxtasis. Yo entendí éxtasis. No, no tiene nada que ver con pasarla bien. No. Entonces, el chabón está quieto, frenado en el tiempo. Pero para Jagger fue un éxtasis. Así que sale corriendo detrás
y le pregunta, perdón, ¿el pomo de esta espada no te huele como a cloroformo? Sabía que era cloroformo. No, no puede hacer absolutamente nada. Todo le entra de lleno. Lográs tu objetivo de que se desmaye respirando con el ojo. Ok. El nombre de la espada. Ese es el nombre de la espada. Yo me imaginaba los sobacos, pero bueno, también. Bueno, nada, me lo arrastro. Yo veo que está haciendo eso, le digo, lo traigo fácil, que es enorme, le digo que se quede ahí, frente al carrito, tapando el callejón, y miro a Dur, como, ¿venís o no venís? Dale, hace unos negocios, cambia unos pinchitos que estaban tirados en el piso, porque ya ves que ustedes movieron el carrito. Y se estamos criando a la peor persona del universo. Se guarda las y monedas. Estoy súper orgulloso de ello. Edu le golpea el hombro a Osvaldo. Está todo bien. Impacto, si ustedes. Le estoy sacando el kimono y agarro el abanico. Edu y le roba todo el resto de las cosas que tengo. Bien. Plan. No podemos decir que nosotros somos el señor azul, le dijeron a Baggins. El señor azul. O podemos hacer que Baggins será nuestro, no sé, lacayo, lo que sea. Porque si no, va a haber problemas con Baggins. Y quizás, no sé, la decapiten. No sé. Ok. Golpeamos la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Decimos, ¿por qué hace siempre esto? ¿Qué? Baggins. No sé. Pregúntale cuando lo vea, porque yo lo voy a matar. Si no lo salvamos ahora, no hay que matarlo, ¿eh? Podemos esperar a que salga. ¿Pensar que le roben todas sus herramientas o desaparezcan por meterse en alguna de estas estupideces? Ese día solamente le va a doler. Solo ese día. Y mientras ustedes discuten, yo estoy metiendo el cuerpo de señora Sol dentro del carrito. Osvaldo, todo doblado el semiorco. Osvaldo hace fuerza un rato y dice, hay una lección en todo esto. Por supuesto que la hay. Hay algo que aprender. No vayas a callejones oscuros con un grum azul con curiosidad. Sí, sí. Esa es la lección del día. No es suficiente. Si pagas el resto, lo voy a encerrar en una bolsa y lo voy a llevar en la espalda. O sea, lo va a llevar Jagger, pero ustedes me entienden. ¿Y qué hace? Bueno, bien, perfecto. Ahora, la pregunta es. La pregunta es, ¿cómo procedemos? Golpeamos la puerta y decimos, ¿somos los asistentes del señor azul? ¿Somos los representantes del señor azul? ¿Somos, soy el señor azul y el que vino es mi heraldo azulcito, celestito? Sí, me parece una buena idea. Ok, re justo que estaban buscando al señor azul. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Pobre Waldo le palpita el ojo. Sí, sí, Waldo va a volar al monasterio de rodillas. Mira, además de lo que están haciendo ustedes, el resto de este lugar. Que va más o menos por el mismo camino. Siempre ahí. Bien. Buscando la ventaja en la situación en la que está. O aprovechándose de otra persona. Mira a Osvaldo y le digo, Waldo. Si no volvemos en 45 minutos, llama a la caballería, al ejército, la guardia de la ciudad, dragones, gente montada en dragones. Te quedas a cargo del carrito. De ser necesario. Y no, que vengan a buscarnos. No existe nada de eso acá, te dice. ¿Cómo? Está exagerando. Ya sabe que no existe nada de eso. Si en 45 minutos no estamos de nuevo, bueno, quédate con. Lo único que se me ocurre que podría hacer es agitar los papeles de nuestra recompensa en las caras de gente y que vengan a buscarnos acá adentro. ¡Ey! Esa es muy buena idea. Es terrible, pero es lo único que realmente haría algo. Bien. Shagat, ¿te puede entrar este? Lo que sea. Sí, el kimono supongo que me quedará súper ajustado. Entra. ¿Sabes? Entra. Que si te mueves mucho. Sí, ok. Sí.
Bien. Ok. Bueno. ¿Atur? Si hiciste algo estúpido, vas a estar en la misma posición que Baggins. ¿Algo estúpido como que, uy, caí en esa puerta? Pregunta. No. Algo estúpido como, oh, vamos a robarle a ese. Así que mejor callado. Pregunta. ¿Seguimos estando en como sí, la aventura rota más? Okay. Sí, o sea, dura como un día, no me acuerdo. Dura un montón, pero la idea, Kaido iba así, supongo que entrar como Owlins no es la idea. ¿O no. sí? ¿O sí? Digo... ¿Puedo...? Somos criminales buscados, a lo mejor, digo. Va, sí, bueno... Baggins entra como Baggins. Pero él es azul. Pero sigue siendo buscado azul. Bueno, yo estoy vestido de azul. Pero deberíamos dejar de discutir e ir ahí adentro y ver si ya lo están haciendo asado al horno. Vayamos como a Olins y después seremos nosotros. Listo. Ok, bien. Y doy un paso hacia adelante, caminando hacia el callejón. ¿Albondiga dónde está? ¿Cuál es el plan? Albondiga estaba siendo sostenido por Shaggy. Imagino que no lo va a llevar. O sí lo va a llevar. O sea, Albondiga sigue siendo un Owlin pelado, chiquito, peluchín. El que estaba en mi hombro, sí. ¿Sigue ahí? Sigue ahí, sí, pero no sé. Él no va a cambiar en absoluto su impresión, así que... Albondiga, ¿querés quedarte acá afuera esperándonos o querés venir con nosotros? Afuera. Bien, quédate cerca de Osvaldo. Lo bajo. Osvaldo lo mira Albondiga con preocupación. Lo mira usted, lo mira Albondiga. Lo mira Edur. Edur no tiene salvación. Bien, y se manda dentro del callejón junto con Edu. Sí. A todo esto pasó bastante tiempo mientras el orco este da vueltas. Hasta que tomó coraje de que caer en su trampa, digamos. Pasó una buena media hora, algo por el estilo. Mientras tanto, en la subasta. ¿Cuántas paletas tiene Baggins levantadas para comprar a este enano inmortal? Bien. Baggins está muy conflictuado. Sí. Porque, por un lado, o sea, si quiere liberar a esta persona va a tener que comprarla. Sí. También está la opción de atacar a la persona que sea que lo compre, pero no sé si voy a saber quién lo compró. Así que, como Baggins no paga, va a levantar todas las paletas. ¿Todas las paletas? Sí. Bien. Menos la roja. Levanta todas las paletas. Bueno, veo que hay un empate entre tres personas. Así que por favor, todas las demás, retírense. Ya no hay nada más que hacer por ustedes. Muchas gracias por participar. Se les va a cobrar a la salida. Se retiran un grupo de personas que vos escuchás salir por los pasillos, caminando, charlando, riéndose. Ruiditos de algún artefacto mágico que se prende y hace. Finalmente, adelante ustedes. El enano mira a cada una de las ventanas que tiene, que ahora te das cuenta que puedes ver. Solo ves la ventana. Ves el vidrio. Eso te dice también que ven el tuyo. Adentro de las pequeñas cabinas no se ve nada. Excepto una que de golpe aparece una persona así, golpeándola. Tiene guantes de cuero negros, manchados como de hollín, que manchan el vidrio. Tiene una máscara con tubos, como si fueran de gas. Y de la máscara se le ve la boca y cada vez que respira, una pequeña llamita sale de esta. Los ojos abiertos, erráticos, gigantes, y
dos esferas negras que lo envuelven. Claramente de dormir poco, nervios. Tiene algunas quemaduras acá y allá. Y parece que este armatoste que tiene de tubos y cosas le recorre otras partes del cuerpo. En un momento esta persona sigue el vidrio atento al enano. Conecta los ojos con vos. Vos estás atrás sentado. Sí. Vos solo lo ves porque está adelante del vidrio, atrás del vidrio, así. Sí. Pero sentís esa conexión ahí. Y lo identificás inmediatamente. Vos ayudaste a que esta persona esté libre, recorriendo el mundo. Es Flint. Sí, me lo esperaba. Está ahí. Y sigue igual que antes. Tal vez peor que la última vez que lo viste. Ahora no solo tiene su equipo, sino que está comprando cosas extrañas en una subasta oscura al otro lado del mundo. Lo que lleva a preguntarte quién es la otra persona que está ahí, me imagino. Sí. ¿Cómo vas a averiguarlo? Estoy bastante segura que mi... que mi herramienta de multipropósito tal vez podría ayudarme para esto. A ver. Lo que me gustaría es... Yo la tiro, decime si se puede, porque es un objeto mágico, así que puede ser. Quiero transformarla, básicamente, en tipo un monóculo, pero que tenga bocha de aumento, para ver si puedo usarlo, o sea, tipo catalejo, pero con carpa. Es como, ah, sí, ja, ja, ja. Y me levanto el monóculo al ojo, pero en realidad, ¡fum! Zoom. Ok. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo lo vas a construir? Con disimulo. Sí, eso me imagino, pero... Contame, ¿qué hace Baggins? Baggins va a agarrar esta herramienta hermosa, regalo bello que le dieron, y lo va a operar tipo como si fuese un cubo mágico, rotando partes para un lado, para el otro, deslizando una parte para acá, otra parte para allá, una parte se gira así, y cuando termina de reacomodar, tiene la forma del objeto que yo necesito. Ok, primero vamos a tirar tu tirada de las herramientas. A ver, digamos. Que era inteligencia más el bono de competencia. Uf. Sería 16 en total. Y podría sumarle mi flash de genialidad. Podría no, le voy a sumar. Por las dudas. Que es un más 5 más. Así que sería 21 en total. Bien, acomodas todo. Rápidamente revelás un pequeño cristal rectangular que va a funcionar de este catalejo. Te lo pones al ojito. Esto te va a dar ventaja en la tirada de percepción que vas a intentar hacer. ¿Qué? Para ver a la otra cabina. Ok. De percepción, me dijiste. Sí. Bueno. 22. Entre sorpresa y horror, a esta persona también la conoces. Es tal vez el Tiefling más grande que viste jamás. Vos ves cómo sus cachetes redondos se reflejan en el vidrio en el que está, y su respiración lenta y pesada empañan el vidrio delante. Se asoma con una intensidad que pone nervioso a mucha gente a la ventana, a ver este enano. Su lengua recorre sus labios oscuros
hambre. Eugario está ahí intentando comprar este enano. Necesito rescatarlo, se lo va a comer. Perdón. Me está escribiendo la producción. Sí, lo vi. Ay, León, ¿por qué sos tan cruel? ¿Qué te hicimos nosotros? Pensé que nos querías. Ay, ¿por qué Bulgaria? ¿Por qué Bla? En fin. Bain va a levantar sus paletitas como para esconderse detrás de las... Claro. No, pero tipo abanico, claro. no escondiéndose, sino claro, es como, ah, sí, mira, tengo todo levantado y justo me cubre toda la cara, qué cosas, ¿no? El Dragonborn chiquito, este una vez más, se vuelve a escuchar en las paredes. Además de todo el territorio que están cediendo, por favor, va a empezar la subasta. Pero esta vez van a ofrecer ustedes en voz alta algo y los demás van a tener que superarlo en pos de quedarse con el premio final. Por favor, cuando quieran. Mientras tanto, ustedes están encaminados por afuera del pasillo este. Van así, dan unos pasos y se abre la puerta. De la puerta salen personas que no alcanzan a distinguir porque rápidamente algo mágico los envuelve y se cambia la apariencia. Ven personas que vieron en la calle, que pasan desapercibidas rápido, sin rasgos característicos. No hay nada definible entre ellas, excepto tal vez la ropa. Ven una túnica turquesa, una túnica verde, uno de estos kimonos púrpuras, uno rojo. Todos salen y sin hablar mucho se separan y se van para cada uno por su lado. Eso, por lo menos eso atinan a hacer. Todavía ustedes están frente a ellos. ¿Esas personas traen más gente consigo? No. Son solo ellos. Están solos. ¿Tiene tos el señor azul? ¿Esta gente? ¿No debería estar saliendo Baggins? Sí, pero no lo veo. ¿Se lo comieron? Probable. ¿Ves una anca de rana en algunos dientes? No. A lo mejor sí. No, ¿qué lleva ese? No, ok, no. Ninguno lleva pertenencias, digamos, grandes hacia la vista. Ninguno es del tamaño de Banks tampoco, no, por las dudas. ¿La puerta? Cerrada, detrás de ellos. ¿La mandamos? Adelante. Terminan de salir estas personas, ustedes les pasan por el costado, se ignoran entre ambos grupos y llegan a la puerta. La empujo. Está cerrada. ¿Saqueamos? Sí, ¿por qué no? Se escuchan abajo ustedes, más o menos a la altura de Vine. Se asoman unos ojos reptiloides que brillan en verde. Quiero usar mi habilidad para ver si tiene magia. Hay un aura que lo envuelva en magia. Ese ojo reptiloide verde. Vale. Es detectar magia. Ok. ¿Cómo lo hace Kaido? Muy disimuladamente. ¡Uh!
tu percepción se extiende a lo arcano. La puerta presenta aptitudes mágicas, pero esta criatura no. La puerta está envuelta en un aura de oscuración. La criatura no. ¿Sí? Ok. ¿Hola? Le hablo telepáticamente a Jagger. ¡Jagger, te están hablando! Somos los heraldos del Señor Azul. Haz una tirada de persuasión. Lo digo de la manera más convincente y espectacular que alguna vez haya hablado. A ver. Digo yo. Claro, sí. Obvio que es creíble eso, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no lo ves? Soy un paladín de mi nivel, nunca hablaré. No, la concha. Tenés impresión. Yo no tengo cambio crónico. De hecho, tengo la mitad de mi vida. Voy a usar la inspiración para... Perdón. Tiré percepción en vez de percepción. ¡Ay, Dios! ¡Cris! Bien, te diste cuenta que esa no es la tirada que necesitabas, así que... Y por eso voy a usar mi inspiración. ¡Ahí va! ¡Como andados! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! Qué mal cuando inspiración traiciona así. Caen, vos ves. Como ya. Él sabe lo que tiene que hacer. Hablaron de esto. Sí. Ahí le tocaba hablar. Si algo hace Vin Jair es hablar sin parar. Sí. Pero esta vez parece que se olvidó con quién está hablando. Así que se paró y habló. Y le dijo esto: somos los heraldos del Señor Azul. Y se lo dijo a alguien que estaría más o menos a la misma altura que él. No se lo dijo a la rendija o a que estaba ahí abajo. Se distrajo, algo lo hizo olvidarse de que estaba hablando con una criaturita más baja que él. Y lo hizo moviéndose mucho, revelando que a la altura de la rendija está su entrepierna. Ok. Ay. Voy a empujar a Jagger. Edur está sonriendo como un tarado. De costado. Me voy a empujar solamente. Me voy a agachar hacia la criaturita. Cuando usé detectar magia. Cuando usé detectar magia, ¿me la cerró? Sí. Ok. ¿Cómo funciona? Ay, conciencia. No sé. No. Estoy intentando pensar. Voy a tirarle a identificar a la puerta. Dale. Veo a Kaiden concentrada en eso. Y yo vuelvo a golpear. Porque acabo de sacudirme, de pavonearme. De la manera más persuasiva posible. Indignadísimo estoy. ¿Cómo no me salió esto? En Bacristán funcionaba. Bien, la puerta, rápidamente identificar las propiedades que tiene, es una puerta sumamente resistente a los golpes. Ok. ¿Solo eso? Solo eso, esa es la protección que tiene. ¿Detecto alguna alarma o algo por el estilo? No. Lo miro ya a ver. ¿No hablaste vos, sino tu entrepierna, y por eso nos cerró la rendija? Okay. Se me están yendo las posibilidades diplomáticas, Jagger. Ya ves que no lidio muy bien con estas cosas. ¿Puedo sacarle el hechizo a esta puerta, explotarla a mil pedazos, agarrar a ese cosito pequeño de ojos verdes, agitarlo hasta que me diga dónde está Vince? Ok, seamos sutiles entonces. Sacamos el hechizo, si es posible. Yo invisto la puerta y Edul salta por encima y agarra a la criatura.
Esa es la única opción, Edur. ¿Crees que podés hacerlo rápido? Sí. Yo ya estaba listo para esto. Voy a poner las manos sobre la puerta y voy a dispelear eso. Edur, saca su espada. Dios es del olivo. Nos van a matar a todos, van a matar al enano, a Blas se lo van a comer. Ay, Dios. Me mandaron un meme. Se van a comer de mar. Todos van a comer. Ok. Ya tengo listo el meme. Preparo el escudo hacia el frente para embestir la puerta. Bien. Kaiden. Vas a lanzar disipar magia. Contanos cómo es. Kaiden está apurada. Sí, nada, nada. Una ola como si hubieran tirado una piedrita en el agua muy calma de un lago, bueno, pero no es calma la onda de esa olita ni un pedo. No se ruye nada, ¿eh? No, está bien. Se apaga la protección arcana que tiene esto, haciendo que la puerta se rechine un poco sobre su propio peso, revelando... Si lo intento... ¿Abrir rápido? ¿No se abre? ¿Sigue sin abrirse? Con llave todavía. Ok. Jagger, okay. Vos vas a atropellar la puerta, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, exacto. Bien. Dale. Es otra manera de atropellar. No, si tenés vamos a hacer una tirada de fuerza, no se habla bien, claro. Ok. Vamos a tirar de fuerza, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Así que no se vayan a ningún lado, vamos a hacer una pausa rápido, vamos a refrescarnos, a buscar agua y volvemos. Ah, a la vuelta no va a estar más, León, porque bueno, tiene estas cosas, así que... No queríamos contárselo, pero bueno, conseguimos un León se va a sentar, sí. Es raro, porque está dando bachi, un poco Kaiden. La siguiente parte de la partida... ¿Realmente querés ir a la pausa, León? Vamos a la pausa rápidamente. Ya volvemos, no se vayan. ¡Yay! We'll be right back.
Ahora sí, regresamos. Antes. Uy. Estoy leyendo lo de Río 1, 2, 3, 4. Me encanta ese esfuerzo por el rolito. Qué bueno que haya podido jugar algo así. Espero que pueda poder jugar. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, nuestro grupo se encontraba en una situación complicada. Vine se metió en un asunto re raro y los demás no tienen ni idea de qué está pasando. ¿Leo? Acá estoy, perdón, estaba escribiendo algo. Y vamos a continuar desde ahí. Jagger está a punto de embestir o atropellar la puerta. Exactamente. Y voy a hacer mi tirada de fuerza, como me pediste. Dale. Generalmente esto sería una carga, una RAM. Sí. Con el dispositivo. Usar el escudo. Es por eso. ¿Hago la tirada con ventaja? Sí, sí, sí. Okay. 24. Jagger pasa de largo. ¡Boom! Se escucha el golpe y el estallido en madera vieja de esa puerta que ya no se bancaba nada. Atropella la puerta y seguís corriendo un poco más adentro. Estás en una habitación muy, muy decorada. Huele hermoso. Te trae recuerdos de las oficinas de tu madre en Bacristán o algún otro lugar noble, muy, muy bonito. Atrás tuyo entra Dur con su espada. Te voy a robar a todos. ¿No hay nadie? No hay nadie. Solo ¿hay más puertas? Hay un pasillo largo que tiene una alfombra roja con detalles dorados y hermosos cuadros en las paredes. Voy a cerrar la puerta atrás nuestro. No existe más. No puerta. Existe más puerta. Jagger, levanta la puerta y ponle contra. La mitad de la puerta, que es lo sí, que no, queda. No sirve. En fin. No hay más puerta. Digamos. Tendría que poner su escudo hasta no. Que lo cambien por una puerta nueva. No. Bueno, pasillo entonces. Pasillo. ¿Hay algo alrededor? Que se ven cuadros y qué más. Cuadros y nada más. En la habitación en la que están ustedes parece simplemente un hall de entrada que tiene unas vasijas con unas florcitas, pero todo. Agarro una de las florcitas y la tiro delante a ver si se, qué sé yo, activa una trampa. No pasa nada. Ok. Bueno. Avancemos. No sé dónde está el chiquito pequeño ese. Atento duro. Claro que sí. Mientras tanto. Vines. La criatura esta había pedido que cada uno ahora ofrezca algo más allá de todos los terrenos que habían cedido. El turno inicial va a ser del señor Flint de los Reinos Independientes. Flint se asoma. Agarra una bolsa grande que tiene ahí y la apoya en la ventana, revelando su interior. Adentro, unas gemas rojas, naranjas, que parecen contener fuego adentro, o lava. Deja caer, así, al piso. Parecen como 12, y tira la voz encima de ellas. Todo esto. Increíblemente extraño ver tantas gemas de lava en un solo lugar. Y ahora es el turno del señor azul. Bueno, el señor azul va a intentar esconder su voz. A ver, ¿cómo haces esto? ¿Vas a hacer que Baggy? ¿Vas a hacer la interpretación? Dios. Vamos, puede. Vos podés. Bien. Yo voy a ofrecer
una entrada al plano de las hadas que no está acá, pero les voy a decir dónde está. Es un loro entrenado. Interesante propuesta, sí, sí. Ahora el señor Eugenio, por favor. ¿Cuál es su oferta? Voy a hacer una tirada por parte de Eugenio, que por lo menos es el que más te conoce a vos. Ay, no. Okay. Hablas así, todavía escondido en las paletas, me imagino. Sí. Estabas tratando de esconderte y en un momento mirás en dirección de la ventana de Eugenio. Y ves ese cachete apretado contra el vidrio mirándote. Cero disimula a los tipos. Cero disimula. Y te mira y te dice... reconociéndote. ¡Fuck! Cuando está por hablar se escucha un estallido. ¡Bien! En una parte de atrás. ¡Bum! Se sobresalta Eugenio. Aparece el kobold entre... El dragonborn este, así, entre las sombras. Uno, ¿qué está pasando? Flint mira hacia adelante, junta sus gemas. Y rompe la luz que tiene ya. Desapareciendo en la oscuridad. Eugenio hace lo mismo con su bastón. ¡Puf! Desaparece. ¡Puf! ¡Qué buena idea! Y salto y hago lo mismo. Vos saltás y rompes el foco. ¡Puf! Había un tubo fluorescente. ¿Qué es eso? Dice. Ustedes se encuentran una puerta más atravesando este pasillo que habíamos dicho. Sí. Imagino que van a intentar abrirla. ¿Está abierta? Sí. Ok, abre un poquito. Abre un poquito. Está Baggins de otro lado. Ven esa pequeña habitación con las paletitas, esa mesa rara. Y se acerca de un lado oscuro. Se prende una luz, revelando un pasillito. Ese pasillo parece ir envolviendo todas las cabinitas estas. ¿Quiénes son ustedes? Dice Dragonborn. ¿Cómo se atreven? Somos los heraldos del Señor Azul. ¿Cómo? El Señor Azul nos pidió que llegáramos hasta este sitio y en la entrada se nos fue negada. Así que... Lo mira Vines. Por respeto al Señor Azul. ¿Vos sos el Señor Azul? Tira... engaño. O sea... Técnicamente no estaría mintiendo porque... Dale. Sí, soy un señor y soy azul. ¿Sos el señor azul que se refiere? Me parece que sí está mintiendo. Tal vez... Podría... Déjame revisar. Tengo... Voy a intentar usar... inspiración. Ahí está, se me había ido la palabra. Dale. Y... Un crítico. Y te mira. Menos mal. Está confundido. ¿Cómo se atreve a preguntarle al señor azul, cuya piel es azul, si es el señor azul? Está muy confundido. Ignora lo que dice Jaer, pero mira, va confundido. Al ver las paletas me doy cuenta de que es una subasta, de que estaban... Claro que sí. Rematando al... Bien. Y le digo, nosotros somos sus garantes. Traemos con lo que el señor azul se supone tiene que pagar. O sea que están todos relacionados con él. Obviamente. No puedo creer esto. Me es muy raro creerles que sea el señor azul. ¿Por qué? Soy azul. Es azul. Entendemos. Porque a la menor señal de ruido,
hubieras escapado y no hicimos ninguna cantidad de ruido como para que se escapen. A ver. Vimos antes. Águila roja, águila roja. De repente se escuchan ruidos en los costados. De pequeñas puertas secretas que hay en los costados y de una ventana de arriba, ¡push!, entran un grupo de enanos. Todos vestidos de uniforme, organizados en un pelotón. Los apuntan con unas pistolas. Por favor, contra la pared. Los demás se escaparon por estos idiotas. Meses trabajando en esto, meses. Los íbamos a agarrar a todos. Si los iban a agarrar a todos, ¿por qué los dejaron salir por la puerta de entrada? Pregunto. Estábamos llegando. Esos ya están atrapados, pero necesitamos a todos, necesitamos a los grandes. Ok, segundo. No entendí, pero ustedes no están... Kaiden, por favor, revélanos. Chasque los dedos. Y no somos el Señor Azul, somos agentes... ¿Dónde está el Señor Azul? ¿Lo tiene? Sí, lo tenemos. Señor Azul. ¿Dónde está? Lo tenemos encerrado afuera. Anda. ¿En qué parte? ¿Dónde? ¿En dónde? Hay un carrito afuera, hay un Owling. Lo van a encontrar. Está amordazado dentro de un carrito de comida. Ir por ¿dónde ahí? Parte de ella, grita. Le da ahí, ¿no? La señal a dos enanos y salen corriendo. Es un gran malentendido. También teníamos nuestros asuntos pendientes en este sitio. Nuestro compañero aquí era el cebo. ¿Cómo te llamas vos? ¿Ya? No, el bigotudo. Vengo de Pakistán. Sí, se nota. Rudderless es mi apellido. Marala. Miren a Dur. No conozco a nadie. ¿Por qué me lo dice tan bruto? ¿Por qué lo dice tan bruto? Respeto. Un señor don nadie se les metió en su super operación misteriosa. Sí, atrás de la Marala. De hecho, fue adelante. Bueno, vamos a tener que tomarle el reporte, así que nos van a tener que esperar unos minutos mientras organizamos a ver quién quedó, porque tengo entendido que se escaparon todos. Por suerte creo que pudimos rescatar a Balón, que también va a ser interrogado en Manarro. No sé de quién están hablando. Yo tampoco, solo quiero saber si el... Que yo quería liberar al enano. Balón es el enano. Estoy buscando hace un tiempo. Ok. Salen Balón. De ahí. Voy bajando las manos y me pregunto, ¿Balón el de la historia? Sí. Salen del edificio escoltados por el grupo este de enanos, que todos parecen oficiales de algún tipo de policía o de agrupación. Afuera, en el pasillo, están todos estos que salieron, todos atados con esposas, y les están quitando esa magia que estaban para esconderse. No conocen a nadie, pero lo que sí reconocen, hay un par de tieflings entre ellos. El señor Azul está en un carrito, atado también, todavía adornoqueado. Y Oswaldo está como... ¿Cuánto caos? No lo puedo creer. Somos agentes del caos, literalmente. Hay una lección acá, estoy seguro. No te metas con la zona interna. Lo llevan a una oficina en un edificio aledaño. Una oficina muy bella, muy decorada. Que ustedes reconocen también, digamos, que acá estuvieron viviendo los enanos durante un tiempo. El guardia de los enanos. Una barba bien recortada, cuadrada. Buah. Esto es así. Balón es muy importante para nosotros. Tiene experiencia, vivió en situaciones raras. Y para nosotros puede aportar un montón. Por alguna razón se escapó. Y lo estamos buscando en aquel momento. Y lo venimos rastreando desde Ciramón. Parece que estaba prisionero en una de sus jaulas, no sé. Cuestión.
que cuando nos enteramos de la subasta, nuestros superiores dijeron, bueno, agárrenlos a todos. Orquestar esta operación es difícil, hay que encontrar pruebas, después de todo, es gente importante. Rosario está conectado con Sin Amor, este está con Pakistán, teníamos que saber qué estaba pasando. Hasta que entraron así de golpe, los ahuyentaron a los dos que quedaban, que se fueron por algún tipo medio mágico, que todavía no sabemos cómo. Y acá estamos, con la mitad del trabajo. Qué problema que tienen, ¿no? Lo que me llama la atención son estas cosas. Y señala sobre su escritorio unos papeles de Se Busca, con sus nombres y sus dibujos. ¿Qué te extraña de eso? Pero somos buscados en un reino que ocupa tierras de manera ilegal. Pero además, no, ni siquiera eso. Es asunto de mi familia, eso. Habla vos, Bigote. ¿Qué estaba diciendo? Que somos buscados únicamente por Sin Amor. Porque ellos, bueno, digamos que están en contra de nuestros propios intereses independientes, que son la libertad de los Grungs. Y lo miran a Vain. A Vain. ¿Y qué tiene que ver tu familia? Es un problema conmigo. Ya saben lo que dicen, donde hay un Marala y un cartel de Se Busca, ¿no? Eso te lo acabas de inventar. Sí. Tengo que decir que hay una oportunidad en todo esto. ¿Cuál? Si ustedes están en contra de Sin Amor, podríamos organizar algún tipo de conexión. De la manera más, ¿cómo decirlo? Asquerosamente alcahueta que alguna vez haya visto a Jagger en Dwarvish, en enano, va a decir, cuente con mi escudo, señor. Oh, gracias, gracias. Después de todo, podemos ayudarlos en lo que sea que estén haciendo. Y nos pueden ayudar a nosotros. Bien. ¿Qué tanto saben de Bugario? Es un asqueroso y come cosas raras. Comió huevos de dragón y fetos de dragón también. Y Grun bebé. También. ¿Algo más? Bueno, un poco sabemos. Ah, y de hecho tenemos una manera interesante. Bueno, Kaiden, ¿qué sabemos de Bugario? ¿Qué nos van a dar a cambio ustedes? Por eso es la inteligente de nuestro grupo. La Marala. Jagger. Él no es el inteligente del grupo, se dice. No. ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitan? Bueno, Pines, creo que vos necesitas un montón de ayuda con el temita en Crash Code. Sí. Necesito un ejército, tal vez. ¿Un ejército? Sí. Oh, mirá. No soy el encargado del equipo especial más grande de Marru por nada. Tal vez te pueda conseguir algo así. Pero, ¿qué están dando, chicos? Suena que tienen algo re jugoso ahí. Tenemos un par de cosas. No solamente acerca de este tipo. Tenemos desde información que compromete a todo un reino. Uh-huh. Tenemos información acerca de una manera particular de despojar a los tieflings de su humanidad. Tenemos una reciente infracción al tratado de paz que se había hecho entre Manarum y Sir Amor. Exacto. Y tenemos al carnicero de Manarum y su ubicación. ¿Te
sabe en qué momento inició todo esto de decir amor y la guerra con... guerra. ¿La invasión a Gachacob? Bueno, nosotros dos estuvimos presentes, señora Baggins, en la misma sala donde se inició todo. Y yo soy uno de los desertores del ejército más buscados. Decís eso y vos sentís como cualquier respeto que tenía con vos se le cayó. Ah. Okay. Pero vuelve la mirada hacia las demás. Mete la mano en su cuello, saca un como un reloj, parece que lo abre y mina un rato ahí. Bueno, ¿qué es todo eso que tiene? Si, mientras más grande sea, mejor son las tropas que puedo conseguir. Bueno, empecemos entonces por un enemigo del estado de Manarum. El carnicero de Manarum. ¿Dónde está? Está apostado en las costas de Al-Jakot. Tiene un pequeño ejército a su disposición. Y es... bueno, está no solamente esclavizando a la población local, sino que también es... ¿cómo decirlo? Bueno, ya saben el tipo de persona que es. ¿Ustedes lo vieron? Sí. En la mente de uno de... ¿Cómo es? Sus enviados. Dice enano, ¿cómo es? Dice, queda atento. Y los enanos de la sala, que también están ahí apostados de guardia o trabajando en otros escritorios, se quedan quietos mirándolos. Kaiden, ¿podrías compartirle...? ¿Puedo? Le pregunto. Mirando al enano. ¿De qué estás hablando? En 5 segundos vas a saberlo. Y le tiro la imagen en la cabeza de cómo era el carnicero de Manarum, con los cuernitos saliendo de los pómulos, todo tirado para atrás, sin pupilas. Y recuerdo que lo habías descrito como el más demonio de todos los Tiflins. Por un instante se sorprende, pero no se sobresalta. Haciendo. Y dejo de mostrar. Lo vieron, entonces. Y está ahí. ¿Qué más? Si todo sale bien, vamos a tener en nuestras manos a uno de los que se escaparon. Muerto. Pero bueno, no va a saber nada de la ubicación de las grebas. Porque están buscando esa, la ubicación de los grebas. Por otro lado, tenemos información acerca de algunas... bueno, dónde están apostados parte del ejército a nivel naval, cuál es su ruta actual, por dónde se están moviendo. ¿Qué es lo interesante para ustedes? Todo eso que estás diciendo. ¿Alguien tomando nota? Todos los enanos están tomando nota, salvo él. Bien. Bueno. Anota, escriben todo. Y en el mapa voy dibujando las rutas que han venido tomando. Le muestro, bueno, cuando estuvimos en la isla del Faro, etcétera. Le voy mostrando por qué parte van los ejércitos, por dónde se van moviendo. Bien. Cómo evitan las rutas comerciales del monasterio. ¿Qué más tiene? Algo nuevo, un descubrimiento que... del que pocos saben y que de hecho no hay mucho para decir, pero que sí me parece muy importante. Y es... hace... poco más de un día, una incursión de Tiflins. Kaiden te pone la mano en el brazo. Antes, no veo redactando esa nota para el ejército. O lo que sea. Vimos un montón de cosas. Lo justo es justo. Señala uno. Enano le dice, empieza a preparar la carta de reporte. Listo. Bien.
Ok. Descubrimos que un tipo de magia en particular afecta a los tieflings de una manera en la que básicamente se los despoja de su tieflinidad y se los convierte en elfos. Sí. Uno de los enanos de atrás se levanta así. Entonces es cierto. Yo sabía. Tenemos el nombre también, pero quiero ver esa nota. El encargado una vez más se para. Después hablo con vos. Seguí con lo tuyo. Trae al de la nota que le pasa un papel. Está escrito en enano. Solicito audiencia urgente con el rey. Tenemos noticias indispensables para sus oídos. Y ¿qué magia es? De hecho, es una muy particular que no abunda en el resto del mundo, pero es la magia que deriva de los antiguos dioses. Antes del pacto. Solo los enanos toman nota. En la cara de él hay como un dije de. Muy raro todo esto que está diciendo. Y al ver esa cara le digo, y sé que suena raro. Y no lo estaría contando. Si no fuera, porque soy yo mismo quien lo estoy canalizando. Y levanto la mano izquierda y la ilumino. Te mira. Tenemos. Y lo miran a Vines. ¿Y vos? ¿Ya qué? ¿Es cierto esto que están diciendo? ¿Van a pelear por tu gente? ¿Vos no estás hablando? ¿Y por qué ellos saben más las cosas de política? Yo no entiendo mucho lo que es política. No estamos hablando de política, estamos hablando de guerra. Ah, sí, pero al mismo tiempo no, porque no es simplemente un conflicto de quién le pega más a quién, porque están tratando de conquistar por completo. ¿Qué ventaja de terreno hay ahí para pelear? Hay altura, hay montañas. ¡Es un pantano! Todo es pantano. Hay una jungla bastante densa todo alrededor, es por eso que no tenemos muchas rutas comerciales, sino marítimas, por así decirle. El Chacote está bastante resguardado por su terreno. ¿Y cómo llegan los tifrinos ahí? Por la vía marítima que antes les estuve comentando. Esos barcos. Además, según sabemos, tienen el apoyo indispensable de toda el ala política del gobierno, etcétera. Así que básicamente es ustedes ya saben. También sabemos que están construyendo algún tipo de máquina en el centro de la ciudad, pero no sabemos cómo es y me preocupa que sea alguna especie de portal como el que vimos a la de esa ciudad, ¿te acuerdas que nos llevaba a todos lados rápido? Sí. Sería una forma muchísimo más fácil para llevar un ejército en medio de la ciudad. Sí, lamentablemente. Quizás como el que tienen en las colonias. Sí. Tengo que decir que todo esto es extremadamente valioso. Estoy sorprendido de que. O sea, ¿cuál es su plan? ¿Ir ahí y pelear contra un ejército? Sí, pero además tenemos algunos aliados que pueden ayudarnos. De hecho, si ustedes nos dieron la información de cuándo van a ir a por el carnicero de Manarrún, cuándo su ejército va a estar disponible para hacer esa operación, podemos combinar fuerzas. Uh-huh. Porque de hecho, hay ciertos aliados que tenemos
que vienen de la raza esclavizada de nuestro compañero aquí presente, que sería una fuerza de apoyo contundente de gran valor para la invasión. ¿Cómo nos mantenemos en contacto con ustedes? Tenemos una sandía. Sí. Ah, y además tenemos un dragón tortuga y además tenemos... Sí, no hace falta. Ya hablamos de esto. No tenemos un dragón tortuga. Tenés. Sí. Tienes que ser responsable como padre. Mira. No voy a negar que todo lo que trajeron es sumamente valioso, pero hay que convencer al rey. Yo, por mi parte, tengo asuntos con el carnicero y me gustaría encontrarlo en el campo de batalla. Probablemente quiera hacer algún tipo de acuerdo político con tu gente. ¿Cómo se llaman? O sea, ya va, señala Wagner. Las Grandstagalzacas. No sé si estás de, al tanto de el tratado de la gente pequeña. Vine, ¿se está al tanto del tratado de la gente no pequeña? No tiene ni idea, Vine. No sabe. ¿Qué está hablando? Pero, nosotros somos Grunks. Está bien, mirá, escuchá una cosa. Está más redactado y mejor escrito y hecho por gente de política y qué sé yo. Pero la idea es, sí, la gente bajita tenemos un acuerdo. Es que si estamos todos ahí, todas las personas que firman, somos aliados de todos siempre y cuando venga alguna raza grande para atacarnos. Interesante. Okay. Imagino que si le ofrecemos que ustedes se sumen al tratado, hay otras cosas ahí, un acuerdo de comercio y qué sé yo, intercambio. Sería una buena forma de que Ashakot se integre voluntariamente al resto de... Sí. Gracias por el rey. Te agarran el lado roto. Gracias. Gracias, gente. Bienvenidos. Ahora, necesitamos que algún tipo de líder firme eso. Si esto se lo ofrecemos al rey de Manarum, el ejército va a ser mucho más rápido. Porque acá ahora mismo todo esto suena extremadamente valioso. Pero en Manarum, en el sur del mundo, al otro lado, al rey en su aposento, en el trono, tal vez sea una noticia que le llegue extremadamente filtrada. Entonces, ¿vos crees que yo consiga a algún representante de alto cargo de un lugar que esté en medio de la guerra para que venga a firmar un papel acá? Sí. ¿Puede? ¿Puede ser vos? Podría ser Baggins. Por supuesto que podría ser Baggins. De hecho, Baggins es una de las figuras más reconocidas dentro de lo que es su... ¿cómo decirlo? Su, ¿cultura? Sí, su pueblo. A donde va, lo reconocen, y es una especie de líder, no solamente espiritual, porque las personas creen en él fervientemente, sino que, bueno, también ha inspirado la revolución en muchas partes. El enano que está con la misma cara de Vines a todo lo que dijo Jagger, lo mira a Vines y dice, vamos a poner interino. Que es como, cuando aparezca otro lo cambiamos. Exactamente, me parece lo mejor. Sí. Si no aparece otro, fíjate. Bueno, entras y lo que dijo la señorita Marala en el tratado de la gente pequeña, y tenemos otras culturas, otros lugares que están ahí a ver, como una suerte de circo político donde hay que presentarse, hay que charlar al respecto. O sea que este tratado de la gente pequeña implica que si viene gente grande y alta y los ataca, ¿todos se unen? Todos nos unimos. Entre acuerdo de comercio, intercambio de conocimiento, como otras cosas. Pero en esencia, la primera vez que se firmó esto fue, bueno, porque... ¿Y cuáles son sus otros aliados pequeños? Sí, mira, ¿en serio vamos a discutir esto? Bueno, está bien, hay... hay un grupo de medianos que está adentro, no todos, suelen ser... Pero... cuando les conviene, se asoman. Tenemos del otro lado, bueno, al sur de este pedazo del mundo, hay unos gnomos que tienen su país, son los que cultivan el café. Y
Hay unos kobolds que encontramos abajo en Mana Room que también se sumaron. Ok, bien. ¿Por qué? Quería saber. Ahora se sumarían. Son todos más o menos como vos. De alto, digo. Sí, de hecho, de los que hemos conocido, podría decirse que es uno de los más altos, ¿no? ¿Vines? Ah, sí, no. Vi los otros que eran más chiquitos. Digo, los verdes son un poquito más grandes, pero... Sí, pero depende del color. Vamos a hacer una cosa. Fíjate de escribir una carta como representante interino de Gaxacot para el rey. Tráela y la mandamos junto con la petición nuestra. Eso va a endulzar el acuerdo y acelerar los trámites. Porque si fuera por mí, iríamos ahora donde está el carnicero. Pero aquí hay complicaciones. De todas maneras, si esto se apura, y sí, va a venir un ejército de enanos. El viaje va a estar complicado en el barco, pero algo van a hacer. ¿Y cómo nos mantenemos en contacto con ustedes? Nosotros vamos a estar en nuestra oficina. ¿Ustedes se van a ir a este pueblo? Sí. Eventualmente. Bien. Saca de un cajón, abre así y te da un caracol. Cuando quieran hablar con nosotros, hablen en el caracol. Alguien le va a responder. Creo caracol que eso lo tendrás que tener vos, Javins. Oscuro. Es frágil, ten cuidado. Cool. Sí, me lo guardo. Vos lo agarraste, lo guardás, se ve delicioso. Ah, es un caracol, o sea, está vivo adentro. Sí, adentro hay un bichito. Ah. Ok. Lo huelo. ¿A qué huele? Tiene ese sabor ácido que te deja dulzón al final. Además se ve carnoso. Y exótico, porque nunca he visto un caracol así, con esos colores, esas vetas plateadas que tiene en la pancita. Saga, mejor guardalo vos por las dudas. Ah, ok. Lo agarro y lo meto a mi bolso. Lo meté y ve, lo que después de guardarlo es como tu bolso se mueve un poquito, ¿no? Ok. Bueno. Bien. Hagan eso en esa carta. Mándenla para acá y vamos a hacer lo que podamos. Excelente. Les tiende, en las próximas 24 horas. Les tiende la mano a los tres. Y después, va a ser mejor que no lo toque. ¿Qué? Señor. Es venenoso. Les tiende la mano igual. Le lo agarro de la mano, ya fue. Te da la mano. Ah. No es una cobra mordió al jefe de la policía secreta de los enanos y después de 5 días de agonizante dolor la cobra murió. Siente tu veneno, digamos, intentar traspasar los callos de su mano y demás, pero parece afectarle. O por lo menos se la aguanta para no mostrar eso. Después de todo, el acuerdo lo está firmando con vos. Así que después le da la mano a los demás. Ok. Cuando está estrechando la mano con Vines, le dice, esto puede ser algo impresionante. Tú puedes traer para lo futuro de tu sociedad y la nuestra algo maravilloso. Esperemos que sí. Bien. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ahora somos policías? No. ¡No! Menos mal. Sí. No podríamos robar, digo. Pero. Y mientras vamos saliendo. Con mago de mago le pego en la cara sin papirotas porque le dije que se acaba de robar. Se lo advertí. Salen de la oficina una vez más al pueblo, extraño. Bien.
Antes de irse, vamos a irnos, vamos a tener que escribir esa carta. Ah, esperen, mi rifle. Gané un rifle en la subasta. Creo que no. Me parece que eran objetos de los... Bueno, creo que todo fue confiscado por la policía. Sí. No me acuerdo de preguntar antes. Todo se evidencia. Había un martillo también. Sí. Se veía grandote. Bueno, Baggins, ¿qué aprendimos de los callejones con trampas? Que están llenos de posibilidades. Claro, llevan a cosas muy útiles. La próxima vez que uno de ustedes dos caiga, yo no los voy a ir a buscar. Adiós, y me voy a quedar con el bebé solitario y con sus pertenencias. Y adiós, Eduardo, y adiós, Baggins. Extraño el barco. ¿Ustedes también extrañan el barco? ¿Mi barco? Extraño el barco, sí. Tendremos que volver y pedirle a Frilly que escriba la carta. ¿Por qué no la escribimos nosotros? Porque Frilly sabe escribir en burocracia. No le diría a Frilly este tratado. Ah, exactamente por eso mismo. Ah, es cierto que es una... Y más, sabiendo que últimamente se me estaba comportando de manera muy extraña. ¡Ey! ¡Paren, el enano del barco! ¿Qué? ¿Qué pasa si les dice a los policías enanos que Baggins estuvo relacionado con eso del enano? Baggins no estuvo relacionado, eso es algo completamente de responsabilidad de Jagger. Sí, bueno, lo que son. ¿Qué pasa si se entera? Baggins tiene testigos. Así funciona. Ok, está bien. ¿Cuál era tu idea, Dur? ¿Ir a buscar al enano? No me acuerdo ahora, pero no sé cuál es el plan ahora. Escribir la carta antes de irnos para no tener que volver a este lugar. Bueno, yo no sé escribir, así que... ¿Cómo que no sabes escribir? Escribir en burocracia. Ah. Es otro idioma. Sí, ¿no? ¿Vos no sabés esas cosas? Sí. Dice... Hagamos lo siguiente. Yo escribo un borrador y busquemos alguna manera de contactarnos con mi madre o mis hermanas y ellas nos pueden corregir la carta. Ok. Y es que ustedes, pero... ¿Quieren compartirlo? No sé si vamos a encontrar una forma segura en este mercado para comunicarnos con ellas. Buena pregunta. Pero bueno, intentemos escribirla nosotros y luego si vemos que queda muy mal para que la lea un rey... No vamos a saber si está mal. Porque no hablamos burocracia. Quizás Osvaldo pueda ayudar. Hablan bastante burocráticamente. ¿No es cierto? Ministerio. Sí. Escribimos algo, corregimos errores de, bueno, de runas y esas cosas que haya que corregir. Sí. Pero volvamos a buscarlo porque ahora que lo pienso no sé qué hora es y ya los dejamos hace bastante. Pasó un rato largo que estuvieron ahí charlando con los enanos, qué sé yo, pero lo encuentran rápido. Está con el carrito. Tiene una bandana en la cabeza hecha de cuerda y tiene unos abanicos y está bailando enfrente del carrito, invitando a la gente a comprar. El carrito ahora tiene más cosas. Tiene más carne y más cositas. Y Albóndiga está sentado arriba del techo con una bandana también en la cabeza. Y los mira ustedes. Bueno, la lección es que hay que trabajar, dice, porque sí, porque necesito distraerme un poco, así que voy a conservar este carrito. Se lo compré a la persona que... Se lo compré. Dejé tirado dinero donde originalmente removimos el carrito, porque... No, Osvaldo, no funciona. No sí. Corresponde que me lo lleve así nomás. No lo habíamos llevado de nosotros. Edur sale corriendo. Para atrás. Sí, a buscar la plata móvil. Ok. Bien. Los vuelvo a decir. Cargando el carrito con algún día. Bueno, me alegro de que estén bien. Ok, Osvaldo, necesitamos tu ayuda. ¿Para qué? Redactar una carta, no te preocupes. Sí. Porque sabemos de tu elocuencia y de lo bien que manejas el lenguaje burocrático, ya que en el monasterio lo utilizaban bastante.
Te lo vamos leyendo a medida que la escribimos, a ver qué te parece. Es para un rey. Uh-huh. Sí. ¿Un rey? Acabamos de salir de un callejón. Sí, pero... Bienvenido al resto de Nurem, Osvaldo. Estas cosas pasan, ¿cierto? Con nosotros. Además, es un rey, bueno, uno bastante importante. Es el rey de Manarun. ¿No? ¿Que son todos los reyes importantes? ¿De dónde? De Manarun. La mitad del mundo está bajo su reinado, básicamente. Mira. Okay. Dale. Bueno, que va a sacar pergamino, pluma y tinta y los mirará. Y me voy a apoyar encima del carrito. Se va a fijar de que no caiga aceite y nada raro. Okay. Te despeja una pedazo de madera limpia y... Ok, primero, fecha de encima. Arriba a la derecha. A la derecha, bien. Okay. ¿En qué idioma hay que escribirla? En enano. Sí, sí. Yo no sé enano. No importa. Nosotros nos manejamos con enano. Buenos días, señor rey. No. ¿Cuál es el nombre del rey? ¿Rey? Sería como a su majestad de autoridad máxima de Manarum. No, horrible. Necesitamos. Es una persona. Tengo que reconocer el cargo y la persona. ¿Su enanesa real? No, ¿cómo decir enanesa? No puedo decir alteza si es un enano. Ah. Además, ellos tienen el tratado de la gente pequeña, así sería un insulto, de verdad. Ya que vos que sos un especialista en Manarum, supongo que deberías saber el nombre. Sí, el nombre del rey enano es... ¿Qué es? ¿Cuál es el nombre del rey enano? El nombre del rey enano... Es que lo único que puedo pensar es una cosa que... Inanesa, Luciana, por favor. Tan mal en tantos niveles. No, no, está perfecto, está perfecto. Gracias, gracias. Bueno, yo no le agradecería al DM malvado. El rey de los enanos se llama Uta. Uta. Y okay. Su título completo supongo que es algo así como Su Majestad Rey de Manarun y todos los territorios que le componen. No, ¿cómo era? De todo lo que no era la tierra plana, algo por así. Lo escuché. Ah, de todo lo que no, o sea. No, sí, no, la tierra plana es lo que no es Manarum. Por eso. Entonces. La montaña. Plana. Ah, montaña. Ah, ok. Bien. Vuelve Edur contando monedas. Sucia del piso. ¿Quién? Se las guarda. ¿Quién es Edur? Ah, después recordad bien que hablé con vos. Antes de estar allá. Sigan escribiendo la carta. Sí, Bain, si vos también. Oh. Ok. De nuestra mayor consideración. ¿Por qué que te voy a decir? Para. Por favor, ayude. Gracias. Espera, dice. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Que tiene que ayudarnos. No. Que los Grounds quieren formar parte de la asociación de. El tratado de la gente pequeña. Sí. Felicitaciones. Me parece un gran paso para integrarlos en la sociedad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Exactamente. Claro. Van a tener y que pagar por propia tributo, voluntad. Pero bueno. ¿Tributo? Y hay un impuesto que se comparte. Sí. Bueno, listo. Bueno, sí. Bien. Entonces, Dios. Bueno, eso ya está escrito. Así que. Lo que sigue es, yo soy Baggins. No, en nombre del pueblo de los Grungs. Tu nombre y tu cargo, dice Juan. ¿Interino Baggins? ¿Líder interino? ¿Líder interino suena bien? Ahí va. Sí. Pero me cago. Entonces quedaría algo así como, por medio de la presente,
yo, Baggins. ¿Qué título le ponemos? Ok. Para, ¿no tienen a ustedes un nombre en Grunt que refleje el cargo? Sí, pero sería. Y no lo sé escribir en enano. No sabe escribir eso. Ningún idioma. Lo puedo escribir en enano. Pero van a aparecer manchas de tinta. Está bien. No, está bien. Ok. Sí. Líder interino de la comunidad Grunt. ¿Comunidad Grunt? Deberíamos poner algo como territorio en disputa. Uh-huh. No, porque no está en disputa, es nuestro. No iban a. Está en disputa porque alguien lo está combatiendo, pero no deberíamos de admitir territorios libres de Gorchakov. Para dejarlo en claro. Perfecto. Ahí va. Sí, libres de Gorchakov. Permiso, una persona. Quiero dos pinchitos, ¿puede ser? Hola. Hola. Y voy poniendo un pinchito en una. 10 minutos, amigo. Ahí va. Le paso los dos pinchitos. Aparte le tengo que dar una carta al rey. Y mientras le voy diciendo, te cobra mi compañero acá en el. Acabo de salir. Waldo le dice, creo orégano. Creo en el pibe. Saca Waldo una cajita de condimentos y le pone a los pinchitos. No, nunca se va a aburrir con nosotros, Waldo, eso seguro. Y le baila así mientras se va. Con el abanico. Ok. Oh, está. Bien. Volvamos, esto es importante. Sí, por favor. Entonces, por medio de la siguiente. Por medio de esta. Pero ya pasamos eso, sí. Ah, es cierto. En los territorios. El líder interino de los territorios independientes de Galchacot. Ajá. Uh-huh. Quiero expresar. Nuestra intención de sumarnos al tratado de la gente pequeña. Bien. Sumamos a la aliarnos al tratado de la gente pequeña. Adherirnos. Pegarnos. ¿Cómo? Pegarnos. Pegarnos. Estamos pegajosos, nos pegamos. No. En fin, ¿qué dijeron? ¿Qué fue? De ser incluidos. Ser incluidos. Ajá. En el tratado de pequeña. Sí. Porque somos bajitos. Por obvias razones. En nuestra condición de pertenecer a una raza pequeña. A una raza pequeña, perfecto. Suena bien. ¿Sabes que no hay tratado de gente alta, dice Osvaldo? Pero si eso suena bien para ustedes, sería desconsiderado también. De nuestra parte, tenemos para ofrecer. No solo acceso a nuevas rutas comerciales. No. De nuestra parte ya ofrecimos un montón de información. Establezcamos contacto, después negociamos. Ok. Bien. Yo, aparte, ¿no puedo? ¿Rutas comerciales? Esperamos que la información que ya le ha sido concedida a sus súbditos la encuentre por demás útil. Dejando en claro que ya le hicimos cosas. Claro. Tome. Permiso. ¿Usted está en la cola? No. Me corro por el costado. Quiero 4 pinchitos y 2 pancitos saborizados. Okay. Saliendo. Gracias. Tengo hambre ahora. Osvaldo le baile. Y lo voy preparando. Yo puedo tirar rayos por mis manos. Estoy escribiendo una carta en un carrito de comida arriba del barro. Edura agarra los abanicos de Osvaldo y también baila. Me parece muy bien. Bueno, Kaiden escribió eso último que dijo. ¿Habría que cerrarlo? Muchísimo, mi compañero le cobra. Muchas gracias, que tenga un día. A Waldo le pone los condimentos estos. No puedo más, chicos. ¡No lo festejen en el chat! Es
parecen geniales. ¿Sabés qué quiero hacer? ¿Qué? ¿Vino? Quiero usar mi herramienta multipropósito para transformar en una espátula y ayudar a cocinar. Vos deberías estar atento a la casa. Las posibilidades son infinitas. Hola, Catulio, llegaste justo. Me pone a trabajar. Bien. O sea, técnicamente, con mi super herramienta multipropósito, puedo crear una comida gourmet. Sí, 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 si tuviera los ingredientes, digamos. Acá, acá no parece. Claramente la tecnología supera lo que está cocinando. Controlate, que lo controlate. No sé, el nombre del carrito. Ese tiene que ser el nombre del carrito. El carrito. Tanto le hemos caído en bata. Tacha, el anterior pone pinchitos. ¡Mata, gente! ¡No puedo! ¡Rodear! Debería firmarlo, dice Juan. Debería firmarlo. Sí. Ya está, solo faltaría eso. Ser líder interino de los Reinos Libres de Garchakot. Territorios. Esperamos su pronta respuesta. No, su favorable respuesta. Perfecto. Y así le obligas a que diga que sí. Okay. No habría que obligarlo a nada entonces, porque es un rey. Sí, es verdad. Bien, Dain, suena firma. Firmo. ¿Cómo firma Dain? Están todos mirando. Ya firmó el libro de buscado, hey. Sí, ya firmé el libro, le firmo la misma forma. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ah, está bien. Firmás. Bueno, eso parece ser una buena carta de presentación y de inicio a esto. Seguramente haya un par más, o algún tipo de reunión con los demás integrantes del tratado, pero yo quiero que sepas, alguien dice, que esto también es un... Ahora vos estás firmando porque los Grunts están necesitando ayuda bélica, pero el día de mañana... Si alguno de los otros necesita esta ayuda, ustedes van a tener que acudir. Sí, supongo. Si sobreviven los suficientes drones, seguramente vamos a intentar hacer lo más que podamos para ayudar. No, a mí no me tienen que justificar nada, yo te estoy avisando nomás. No. Pero bueno. Estoy practicando también. Qué bueno. Vayan a llevar la carta, lo esperamos acá. Bueno. Bien. ¿Me okay. aceptan más pinchitos de grillos? ¿De qué? ¿Grillos? Pinchitos de grillos. Nos quedamos sin bichitos. Oh. Y Wayne se va triste. Perdón. Ok. Hay que hablar con nuestro proveedor. Digo, mientras nos vamos. Hay que hablar con el proveedor porque no puede pasar esto. Hay un montón de gente sola. Claro que sí. Edur se queda en el carrito. Se van ustedes tres. Dale. Un rato más tarde que se fueron, vuelven a la oficina. Está la gente trabajando. Los enanos intercambian algunos diálogos pequeños, los miran ustedes. Pasen. Bien, ¿ya está? Sí. Los mira. Parece suficiente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se puede decir Alteza al Rey de los Enanos? No, sería un insulto. ¡Ay, lo sabía! Gracias. ¿Sabe quién no lo sabe? ¿Quién? Señala a Jagger y a Kaya. Ellos sí Nosotros no decimos esas cosas. Acá el único que viene de la realeza es Jagger, a mí no me miren. Sí, pero... es eso de... Yo nunca tuve contacto político, siempre fui un peón. Pero... sos hijo de tu madre y tu padre. Y por eso mi mamá y mi papá se ocupan de los asuntos de Estado y yo soy un forajido buscado que viaja en un barco
Sos un princeso forajido y buscado. Comercialmente. Pero sos un princeso al fin y al cabo, al que quieren, bueno. No soy un casar y toda la bola. Bueno, sí, es cierto que me quieren casar. Sí, 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 sí. Así que sí, sos un princeso forajido, pero un princeso al fin y al cabo. Ok, necesito que se disuelva el estado de los tieflings porque así no me caso. Los enanos dicen, sí, brindo por eso. Ese es mi motivación. ¡Wow! Solo hay que disolver un reino, Jagger. ¿Quién lo diría? Estamos en camino de ello. Y tenés un familiar que se ha encargado de otros reinos. Para nada. Explotando de un cuerno nada a la vez. Sí. Sí. En fin. Sí. Nos vamos. Contáctense con nosotros. Nosotros vamos a comunicarle cualquier respuesta que tengamos. Excelente. Tenemos el caracol extraño. Sí. Pregunta importante, señor. ¿Qué come el caracol? Bichos y plantitas. Okay. Bichos muy chiquitos. Ok, ok. No le den nada de sal. En lo posible mantengan un lugar oscuro y húmedo. Ok, excelente. Bien. Si se les llega a morir, lo voy a saber. Entiendo que sí. Es responsabilidad de ellos dos, ¿sabéis? No me puedo ser responsable de esa. Te lo diré una voz, sos el líder interino. Y nuevamente voy a ser un padre soltero acarreando una pobre criatura por mi cuenta. No me importa. No sé qué están hablando, es un caracol nomás, es re fácil. Lo meten dentro de un barril con agua y ya está. Lo sacan para hablar con nosotros, le tiran comida cada tanto, no le gusta el sol. Sí, bueno, pero no conoces a ellos. En un balde cerrado, si no lo veo. Por unas piedras le gusta estar abajo de la tierra también. Si tiene una planta le va a venir bien. Pero no necesita mucho mantenimiento. Ok. Bien. Equipo, tripulación. Ya no sé ni lo que somos. No. Bien. Nos retiramos entonces. Señor, esperamos verlo pronto. Fue un gusto y espero que este encuentro resulte en muerte de muchos tifos. Igualmente, y espero lo mismo. Ay, Dios, sí. ¿En qué momento me convertí en una princesa de Disney mientras fueron minutos? Ya cantó, de hecho. Igual. O sea, técnicamente hizo una rima, pero ya cantó. Afuera ven a Edur bailando con un traje nuevo que tiene blanco y sus abanicos blancos. Y a Oswaldo también, pero es un baile mucho más furioso porque del otro lado de la calle hay un carrito similar al de ustedes. Mucho más decorado, no tan artesanal como ustedes, está bien pintado, tiene ruedas más grandes, tiene un menú más grande, la gente... Estamos en un capítulo de... No lo pueden creer. ¿Qué es esto, por favor? Está pasando, en este momento está pasando una de las cosas más importantes de la trama, que es que estamos al fin consiguiendo un ejército para ir a el Jacob, y al mismo tiempo tenemos la misión secundaria más heavy del mundo. ¿Un carrito? O sea, llevar un carrito, de ser el carrito más... Hacer sustentable nuestra propia fuente de trabajo. O sea, vamos a generar ingresos pasivos con esto. Son historias que se llaman paralelas, digamos. Son similares. En ese ¿qué tan lejos puede llevar el carrito o la gloria de los Grunts? Tal vez sean una y la misma cosa. Puede serlo. Edur está re enojado. ¡Caiden! ¿Me puedo robar? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me puedo robar? ¿A quién? A ellos. ¿Podés, Edur? Ay, no sé. Que viene acá a descubrir un nuevo tipo de arma para hacerlo. ¿Podés? ¿Estás seguro? Tú eres un adolescente, así que no sabe si puede y duda mucho de sí mismo. Ok. Veo que tenemos un gran problema. No es un problema. Deberíamos seguir. Dice Juan. Seguir sí. Nuestro camino. ¿Con el carrito? Y ahora siento algún tipo de interés hacia el carrito. Lo voy a llevar conmigo, yo lo cargo, es mi peso. Pero tiene ruedas. Sí, tiene dos ruedas. Hay que levantar. Puedes empujarlo, puedes cargarlo. Bueno. Está bien. Puedo empujar en vez de cargar, yo lo empujo, entonces yo empujo mi propio peso. Ok, bien. Es importante entonces
que definamos nuestras prioridades. Así ir al astillero. Robarle a los de enfrente. Necesitamos. Eso lo dijo duro, lo dijo falto. Ok. Debemos concentrarnos en la liberación de Galshakot, la amistad con Manarun, porque esas son dos posibles locaciones para nuestra nueva franquicia de carritos de pinchitos. ¿Podemos volver al astillero a buscar el nube solitaria y aniquilar a Delaida y después encargarnos de Galshakot? Ok. Tienes que hablar con Romaris también. Podríamos hacer. Claro, combinamos el carrito con el barco y hacemos un servicio de delivery de pinchitos en todas las rutas marítimas. Un boat track. Les voy a dejar reflexionando un rato y me voy a ir a probar a ver qué tiene el otro carrito, ¿vale? Alguien se fue mientras estos están hablando al carrito enfrente a ver qué tiene. Es duro con vos. Hay que investigar al enemigo, es verdad. Claro que sí. Me voy a pedir unos pinchitos del carrito. Tienen unos pinchitos. No es una comida mucho, muy diferente a la que ofrecen ustedes. No, es... Pasa un rato. Se vuelven a juntar. ¿Qué van a hacer? Podemos buscar un pasvili ahora. Ok, necesitamos volver entonces. Sí. Podemos ponerles, ¿no? Alquilar un caballo y ponérselo al carrito y sentarnos en el carrito. No, el carrito no se banca el peso de nosotros. Capaz que Fazbear le tenga una manera de llevar el carrito también y Osvaldo no tiene que dejar el carrito. Ok. Adelante entonces, busquemos el Fazbear. ¿Pero que no está en un callejón? Oh, buena idea, Baggy. ¿Cuándo se te ocurrió? Dice. Hey. Todos hemos tenido nuestros inconvenientes con callejones oscuros. No. Nadie está exento de ello. No. Okay. Eventualmente se encuentra en el lugar del Fafil. Es un establo en uno de los costados del camino principal, bien al principio del pueblo, que tiene esos caballos. ¿A dónde quieren ir? Es la pregunta. ¿Volver al astillero? Derecho al astillero, lo más rápido que puedan. Sí. El servicio que quieren es que vayan ustedes, Eduardo, Osvaldo y el carrito. Sí. Y el bondi, sí. Y el bondi, claro, sí, el bondi está ahí. El bondi no paga, es como un menor de 3 años. Claro que sí. Lo mete en la mochila. Claro. Es equipaje de mano. ¡No! ¡No! Se puede quedar catatónico, va a ser tu problema. Está bien. Contratan el servicio de Fafis. Les dan un carro grande, ¿eh? Donde pueden subir todas las cosas. Osvaldo sube el carrito. Mira para atrás despidiéndose del monasterio y todo lo que conocía él o durante mucho tiempo el lugar donde estuvo. Y el carro arranca. Pasan rápido por el pueblo donde habían amedrentado a esta persona que estaba celebrando su cortejo a Agustín. Su futura pareja. Y se hicieron amigos de Agustín, que no lo vieron más. Porque no. Es un estudiante. Nos debe haber esquivado a Agustín. Es muy probable, porque también lo lastimaron a él. Lastimando a su rival. Ah. Él no sabe que fuimos nosotros. No, de Vines. Y así eventualmente, unas horas más tarde, casi de día, vuelven al astillero. Parece que se fueron hace mucho, mucho tiempo. Sienten como que hubo como meses de que estuvieron lejos. Todo lo que hicieron, todo lo que pasó en ese extraño lugar. Pero no fueron meses. Pudieron descansar en el carro, así que... Bueno, bien. Descanso de mujer. Y Fabili los deja volviendo a su establo. De acá del astillero. El lugar está como lo habían la última vez que lo vieron. Lleno de gente yendo y viniendo. Ocupado de cosas para hacer. Lugares para ir. ¿Dónde está? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es el primer lugar a donde los va a dejar? Deberíamos ir directamente al barco.
a ver cómo está para ir a buscar a Cazuela, ir a buscar a Virliana y, o mandar a buscar a Virliana y mandar a buscar a Manrel. ¿No debería ir a buscar a Cazuela directamente? Que si el barco no está listo, ¿dónde va a quedar? No está listo, ¿dónde? Va derecho al barco. La última vez que lo dejaron, Frilly estaba encargada de asegurarse de que todos los arreglos y reparaciones salgan. Ay, momento de la verdad. Estará el 9 ahí, con la bandera de Chiramor. Tenemos el barco pintado animal print ahora. ¿Te imaginas? Como saben, digamos, Frilly tuvo pasó enojada gran parte del proceso de que la conocen hasta. Sí, sí. Siempre estuvo enojada. En el astillero se encuentra el 9 solitario. Ok. No hay nadie trabajándolo. Parece un barco terminado. Ah. Lo que sí notan, que se nota muy muy rápido, es que en el casco del barco, separados, pero formando un patrón medio hexagonal, en cada una de las puntas del hexágono hay un pedazo del caparazón de tortuga, formando más o menos una red del dragón tortuga. El barco parece estar en perfectas condiciones. Ok, sospecho de todo. Bien, quiero revisar el barco. Ven, haz una tirada de investigación ahora, desde que lo ves mientras recorres. ¡No! Ok, yo lo que voy a hacer es correr hacia el banco. ¡No! Bueno. Vines. Va a ser diferente. Vos vas a ver que el barco está en perfectas condiciones. Pero vos estás completamente seguro de que vos lo podrías haber hecho mejor. Y te asegurás de contárselo a todos, enojadísimo. ¡Ay, qué denso! Al punto de que no estás seguro de que lo que estás diciendo es verdad. Pero no sí. Lo hiciste vos. Me imagino con el camino hacia el dorado cuando Miguel se pone a bardear el barco. Que dice, mira, esto es re blando y... Algo así. Pero con todos los detalles que ves. Sí. Ay. Yo voy a correr a abajo. Uh-huh. Hacia los camarotes. A ver... Nuestras pilas de oro, ¿en qué están? Lo primero que te encontrás cuando suben a cubierta, primero Baggins quejándose de algo. ¿De qué te quejas, Baggins? De que la cuerda no está lo suficientemente encordada. Por supuesto. La... Claro, sienten rara la cubierta. Muy rara. Después de caminar arriba unos segundos, se dan cuenta que está nivelada. ¡Wow! Y ya no está squishy, va. Y ya no está blandita. Yeah. El agujero que había ahí es inexistente ahora porque cambiaron todo. Y la madera que pusieron se siente suavecita al caminar por ahí. Tanto como que les darían ganas de sacarse las botas y estar descalzo. Caer en esto descalzo, de chivas. Albóndiga se desliza medio girando. Está contento. Sí. Enceraron demasiado este piso. Ay, bye, ¿qué fiestas? Sí. Te mandás abajo rápido, ves la cocina, brillante, no le prestás atención, seguís bajando a los camarotes. Lo primero que reconoce tu cerebro es ese aroma constante a una madera dulce, pero el ahumado de esa madera. Como que es constante y es bonito tenerlo cerca. Se parece, te da una sensación de elegancia casi. Llegas a los camarotes. Todos tienen puertas privadas ahora. Abrís una, hay una cama muy cómoda para dormir. Hay una mesita de luz. ¡Cama! ¡Qué lujo! Hay un ropero para cada uno. ¡Fili! ¡Qué carajo! Todo, además del barco, tiene rampas. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que vos querías buscar? ¿Dónde está nuestro oro? Eso. Ah, bien. Que en cierto punto, cuando hicimos el agujero... Seguís bajando y abajo de todo, ordenado, en cajones, está el oro de ustedes. Ok. Excepto la parte que tuvieron que pagar, ¿no? Bien. Bueno, parece que todo está en orden y
¿Y dónde está Freely? Abre una puertita. Incluso tenemos un baño. Wow. Fancy. Elegante. Pero a qué costo. Ey, ya está pago. Ya vas a poder meterle mano, seguro. ¿Qué van a hacer? Y, el baño está re lindo, Freely, me pongo a gritar Freely para ver dónde carajo está. Freely, Freely. Después de un par de gritos, ahí voy. Se la escucha. Sale de un barco enfrente con una libreta así, con una tabla escrita con hojas en la mano y un séquito de personas siguiéndola. Y parece que le está dando órdenes y organizando el trabajo y a uno le está enseñando cómo hay que hacerlo. Les da la libreta y la hoja y se acerca a ustedes caminando. Ella tiene un vestido. Obvio que tiene un vestido. Segundito que tocaron el timbre. ¿Qué? ¿Ustedes no pidieron comida? Asumí que era eso. No. Capaz que fue el vecino y le erraron. Tal vez. Seguramente. Pero si es gratis. Ey. Nos pesa, no, pesa en el corazón, si se bueno, sí. Entonces. Y tal vez pueden ser. Porque. Sí, sí. Muchas gracias a todos los que se sumaron por primera vez hoy. Hay un montón de gente que nos está hablando por primera vez en el chat. Gracias. Todos los capítulos de Hanuren están en YouTube. Vayan por ahí, síganos en YouTube. No solamente por la campaña, sino por otro tipo de contenido que subimos a YouTube, que tenemos con todos los videos. ¿No? A ver, ahí vengo. Bueno, para que estén al tanto, tenemos un montón de contenido acerca de Dungeons & Dragons y otros juegos de rol para que puedan verlo. Uh-huh. Lu, contanos acerca de lo que se viene ahora, porque seguro entendí, estás con algo muy, muy entretenido. ¿Lo del sábado decís vos? No, lo de una tercera parte. Por eso, lo del sábado. Sí, el sábado, sí, es el sábado. Sí, para los que no saben, en nuestro canal de YouTube estamos sufriendo con todas las películas oficiales y hechas por fans sobre D&D. El año que viene estrena D&D, Honor entre ladrones, con Chris Pine, etc. Pero esta va a ser en realidad la cuarta película de D&D que sale. Hay otras tres antes. Una salió para cine, dos salieron para televisión, las tres. Hola, Javi. Muy buenas. Qué joyas del cine, la verdad. Mi favorita hasta ahora es Dragonlance. Lista de Schindler, ¿quién te conoce? Sí, no, la de Dragonlance es. Uy. Pero bueno, tenemos un montón de videos acerca de todo lo que es el mundo fantástico del juego de rol. Así que pueden pasarse por allí y revisarlo. Y de nuevo, Lu está haciendo una saga acerca de películas que salen acerca de D&D. Las está sufriendo por todos nosotros para que nosotros veamos el resumen final. Donde. Eso es muy cierto. Hay algunas que están muy buenas, como las de The Gamers. The Gamers estaban buenísimas, ¿eh? Excelentes. Pero viendo tu video ya vi la película. No, siento que no la tengo necesidad de verla. ¿Vos no la viste? No la vi. Pero. ¡Tienes que verla! O sea, resumí cosas y no dije el 100% de la trama. Está bueno, es otra cosa. La voy a ver entonces. Dura 40 minutos. Sí, no dura nada, pero bueno, nada. ¿Qué más va a hacer esta noche? Anda a ver The Gamers. Cortá. Aparte no dura tanto, así que está re bien. Sí. Y bueno, nada. Y tenemos también lo que se viene ahora de contenido nuevo. El stream de Armando las Cosas de WJ de Láser, que eso está bastante muy ocupado. Y pueden aprender un montón viendo a Lu trabajar sobre estas cosas. Fuera de que o sea, no lo digo porque sea Lu y porque sea nuestra amiga y todo lo demás. Realmente Lu es muy, muy, muy capa armando este tipo de cosas. Tengo todos estos. Estos son acrílicos nomás. Y una caja de lápices. Realmente es muy buena haciendo este tipo de construcciones y pueden aprender un montón acerca de sus procesos y de cómo va creando
los colores, las texturas. La última torre de dados, que, la que sorteamos... En ¡ay, sí! Cualquiera de las, todas las torres de dados que ha hecho Lu son fantásticas. Así que nada, vayan a ver el trabajo de Lu. Es muy, muy, muy buena haciendo esto y pueden aprender un montón acerca de sus procesos. Tal vez pueda hacer un video sobre cómo hacer una torre de dados exactamente igual a la que... Hey, estaría muy cosa bueno. De mostrar cómo hiciste los pasos de la decoración y eso, que tienen un montón de técnicas distintas. O sea, yo tengo una acá empezada. Además, claro, o sea, con una caja de jugo. O sea, a lo que voy es... Nada, ¿quién no tiene una caja de jugo en su casa? Que, o lo que sea. O puede conseguir, siempre y cuando no sea Valle. Yo tengo una acá, mirá. Porque estaba tomando un juguito antes de... No es Valle, no, Hades. Uy. No, es Hades. ¿Sirve? Sí, sí. Bueno, listo. Pero más allá de eso, tenemos un montón de otro contenido para que la gente de nuevo que no nos conoce pueda ir y revisarlo por allí. Tenemos varias campañas corriendo por acá, se vienen más campañas. No puedo decir nada, pero... ¿Y resolvieron lo del de misterio de las empanadas? Era para el noveno, y tocaron el quinto y me dijeron quinto, o sea, qué sé yo. Bueno, entonces, León, ¿qué onda? Tipo, León está vivo, no pasó nada, ahí va a volver a aparecer. Ok, ok. O sea, no sabemos si está vivo desde el primer corte igual. Chan, chan, una marioneta. Mira, desarrollaron una inteligencia artificial que puede hablar y cantar. Acá si está. Vos le haces la biblioteca de sonidos de tu voz... Te imita a la perfección. Listo. Es ay, ay. La IA de León. Bueno, no sé qué están hablando, pero era para otro departamento. Es como la peli Simón, pero con un león. ¿De qué están hablando? ¿Simón? De que no va a reemplazar con inteligencia artificial, León. Uf. Sí, no le digan eso a mi trabajo, digamos. Porque... Bueno, mira, me puede reemplazar con el pajarito. Bueno, ¿dónde estábamos? Frilly con un vestido. Frilly había aparecido con un vestido muy bello, pero no de gala, no de noche. Más bien parece funcional de oficina. Que tiene un saquito. Está claramente nuevo. Se acerca al barco. Bueno, volvieron. Enteros. Con... ¿Qué sos vos? ¿Quién sos vos? Le dice Osvaldo. Ah, él es Ulfaldo y es un amigo nuevo que hicimos en el camino y... Está a cargo del carrito. ¿Adoptaron algo más? No lo adoptamos. ¿Cómo algo? De hecho, él es un alguien. No, Ulfaldo. No, yo ya sé que es un alguien, ¿eh? Estoy preguntando si algo más. Un caracol. Técnicamente es cierto. No, no lo contamos, es un... No, es un nada. Es un carrito. ¿Qué? Es un caracol. Bueno, ¿qué les parece el barco? Hermoso. Está guau. Digno reflejo de tu presencia, Felix. Lo mira Vines. Es un barco. ¿Realmente? Sí, ignora el orgullo herido de Vines. Realmente está muy bien. Está muy bueno. Y los camarotes con puertas son un gran detalle. Y el baño es un gran detalle. Sí, ese es el baño de ustedes. Hay uno para el capitán nuevo también y uno para mí. Ajá, no me extraña. Okay. ¿Qué? ¿Por qué vos tenés un baño aparte? Porque yo me ocupé de hacerme mi propio baño. ¿Para qué? Si en unos meses ya no vas a estar más con nosotros en este barco. Yo quiero tener mi propio baño, voy a tener... Listo. Bueno, después nos peleemos por ese baño. Vemos que parece que tu trabajo administrativo y de organización ha dado muy buen resultado al punto de que estás trabajando en otros barcos, seguramente. Sí y no. Estoy dando un curso acelerado intensivo de organización de gente y... ¿Qué carajo esta mujer? Se hizo una TED Talk. Sí, así. ¿Qué carajo? ¡Te compítelo! Uy, sí, Javi, hace mil años que no miro el Telegram. Me olvido que lo tengo. Hace como tres semanas que no lo miro. Sí, ahora voy. Meses. Bien, entonces. Gracias. Bien. Un curso de... Wow, sí.
Bien, excelente. Ah. Nosotros vamos a dejar esto por acá. Perdón, ¿tenemos espacio para Osvaldo? No, mira, ¿vos dormís en una cama? ¿Qué onda? Si la pregunta parece irrespetuosa, es irrespetuosa. Si vos faltó, ¿dónde? ¿Qué era? ¿Para en una jaula? ¿Qué? No. Y capaz que necesito una jaula, era... No. Lo cierto es que no sé si iba a subirme al barco con ustedes. Digo, pero mientras necesites espacio acá. Ah, sí, no te sientas comprometido de venir con nosotros ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Digo, simplemente es un lugar donde dejar el carrito, uh-huh. Es un lugar donde dormir mientras vas consiguiendo tus cosas. Y si alguien quiere subirte, no hay problema ninguno. Digo yo, hay que preguntarle a Mantrell, pero no creo que tenga problema. No, creo. Bueno, si el capitán del barco me acepta, podría. ¿Nos aceptó? Lo acepté, Dor. Es cierto. ¿Cómo no va a aceptar a mí eso? La aceptó Frigg. No tenía opciones. Me secuestraron a mí. Me aceptó a mí. Baggins, creo que solamente nosotros podemos. Ese silencio, ese silencio. Me da mucho. En fin, bien. El barco está, Frilly está. Nada de esto salió mal, sorprendentemente. Segundo paso, buscar a Cazuela y mandar a eliminar Liana. Exacto. Sí, hagan lo que tengan que hacer. Yo ya hice mi parte. ¿Viste alguno de ellos por acá? ¿A Vierlena o Manrel? Manrel estuvo yendo y viniendo de... Está vivo entonces. Ah, imagino que sí. Tiene una suerte de equipo. Me habló de los regionales, no sé. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hay un club de un barrio acá cerca, al lado de donde huele a grasa. Porque mi abuelo vive lindo a grasa. ¿Dónde lo vimos? Antes, jugando en las sillas. No sé dónde lo vieron, pero sí. Quizás. Okay. Bien. Y Vidaliana, no sé si va a venir, hay que buscarla. Vidaliana, tenemos el dato de dónde vive. Ajá. Bueno, ok. Parece que tiene todo resuelto. Podemos atraerla con una pizza. ¿Necesitas algo, Frile? ¿O está todo bien? Está todo resuelto también por acá. Yo necesito cruzar el océano para ir a buscar a mi hijo. Pero además de eso. Ustedes, cuando quieran ustedes, vayan a buscar a todos. Ay, extrañaba tanto el sarcasmo. Vayan y otro perro, otro pájaro. Ya te adoptamos a vos, Frilly. ¿Para qué vamos a querer adoptar otro perro y otro pájaro? Está re incómodo. Osvaldo no es un pájaro, es un ogling. Creo que no hablaba de Osvaldo. Es una persona. Cosa que creo que se te olvida bastante seguido, Frilly. Frilly. Ya se puso de mal humor porque vio nuestros coritos, así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Dejamos a la señora hacer sus cursos. Yo me voy a quedar acá, ese dur. ¿Qué te vas a quedar haciendo vos acá? Patinando en la cubierta. Patinando en la cubierta. ¿Tengo que ir? ¿Me necesito? No, pero está bien. Okay, no, pero... No robes nada, estamos entre amigos. La no. gente respeta a Frilly. Deberías de entrenar, pegarte un baño, conseguir ropa nueva. No, voy a bañar, me baño de Manrel. Y una vez. Se mete una vez, el camarote de Manrel. Y una vez volvamos, vamos a ir a buscar las armaduras. Sí, bueno. Primero Manrel. Manrel, los acompaño, ese cual o me quedo. Como vos quieras. Nosotros o. Los acompaño. Okay. Es que obviamente no se quiere que se compre. Algún día también se queda en el barco. Okay. Está girando. Okay. Está divertido. Es que debe estar re contento. Pues ahora no tiene que tipo chocarse contra la pared, subir y seguir así. Ahora simplemente puede. Qué bien. Patinar por todos lados. Bien. A buscar a Manrel entonces. Me quedé sin batería, pero bueno, Javi, ahora en rato te responderás. Lo van a buscar a Manrel. A Manrel lo encuentran muy, muy rápido. Hay una fila de gente. Todos en la canchita esa donde están. Ahí está Manrel.
junto con su equipo. Tienen todos unas camisetas azules y verdes, que, o sea, que cruzan diagonal. Tiene el número 4 en el pecho. En la espalda dice Manrel, tiene 4. Las ruedas están pintadas de azul y verde. Y están todos quietos porque los están pintando rápidamente, haciendo un cuadro. Y hay mucha gente haciéndoles dibujos de ellos. La silla de ruedas de Manrel que hizo Baggins está en un costado, pero Manrel tiene otra propia, más chiquitita, mucho más preparada para el deporte. Ok, Manrel. ¡Oh, ey! ¡Volvimos! ¿Cómo están? Bien. ¡Fua! No saben lo que me pasó. ¿Qué pasó? ¿Algo bueno o malo? Todo buenísimo. Estamos a 2 partidos del regional y si ganamos, vamos al continental. Y después creo que es el mundial, me parece. Algo así, me dije, no tengo ni idea. Pero hay que ir en barco hasta Bacristán para jugar un partido con la gente de allá. Y después tenemos que ir hasta el sur a Manarum. Y después, no, es terrible. Les voy a romper el corazón a todos esto porque. Les dije que estábamos en una guerra, qué sé yo. Y me dijeron que querían ayudar. Bueno. Hey. Es más gente. Y bueno, sí, bueno, pero hicimos unos partidos de exhibición juntando donaciones. ¡Ey! Eso está muy bien. Juntamos un montón de plata. Eso está muy bien, Manuel. Me encanta, Manuel. Chino Milito. No respeta nada, loco. ¿Cómo lo quiero? Soy Manuel. No puedo concentrar. Tengo que admitir que no estoy del todo seguro de saber cómo se juega este juego también, ¿eh? Pero ¿cuántos partidos ya jugaste? Un montón. Entonces, no sé, yo agarro, tiro y pa y, a veces me cobran algo que no se entiende. Y yo sigo. A ellos parece gustarle mi estilo. Ok. Bueno, seguir haciéndolo, supongo. Sí, pero imagino ya no vamos, ¿no? Pero vos crees seguir haciendo el juego de este. ¿Vos querés que te mandan? El nube solitaria tiene que llegar a Kajakot, liberarlo. Y después tal vez me dedique a otra cosa. Pero primero, okay. Yo tenía que recorrer el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, vamos. Por eso pregunta. O sea, ahora lo que voy a necesitar, Baggins, es un talero y un aro en el barco, ¿puede ser? ¿La cubierta? Sí. Y unas redes en los costados para que no se me caigan las pelotas y listo. Sí, se puede hacer. Listo. Los podemos usar para pescar también. Ahí va. Perfecto. Wow. Ok. El carrito. ¿Qué carrito? Cancha, las barco. Redes. Ey, estamos poniendo una plaza de comidas. ¿Es que se me puso lo caíste? Es el Sunny Go, nos falta el árbol de naranja nomás. Ay, ay. Ok. Dale tiempo. Dale tiempo. ¿Cuándo se quieren ir? ¿Cuándo nos vamos? Faltan un par de días todavía, Manrel. Necesitamos ir a buscar a Virliana. Yo necesito hablar con un tipo que queda del otro lado de la montaña, así que me va a llevar como un día llegar. Ah, bueno, está bien. Así hay tiempo que todavía. Por otro lado. Camino yendo por el agua. Ah. Creo que Osvaldo sabía. ¡Ay, él es Osvaldo! Y necesitamos presentarte a Osvaldo. Osvaldo, él es Manrel, nuestro capitán. Él escucho un montón de voz de Osvaldo. El titán de la cancha. El rápido Manrel. Sí, yo ahora lo reconozco. Ay, Dios. Esto es demasiado. El la rápido. Las noticias llegaban al monasterio todo el tiempo. Wow. ¿Verdad? El rayo Manrel, decía la gente. Yo ni le abro. Eso quiere decir que ahora, además de su señoría el capitán, tenemos que llamarlo el rayo. Y Manrel dice, sí, me decían así. Además pusieron un par de reglas gracias a mí. Por ejemplo, no se puede usar la. Me dieron esta silla porque estaba usando la mía que tiene la red. Y con la red y atrapaba la pelota. Y lanzallamas, sí. Terrible lo que pasó con lanzallamas. Nunca más. Imagina. Manrel. Pero está todo bien, digamos, ¿no? Está todo bien.
Sí, claro. Sí, veo que está todo bien y me alegra. Pero bueno, él es Osvaldo y va a decidir si viene o no viene con nosotros. Ah, bueno, genial. Debe haber lugar ahí en el barco, somos re poquitos. Hay lugar y de hecho, no sé si visitaste los camarotes nuevos, tenemos un montón de camarotes. No, estuve viendo acá en un hotel, si quieren ir a comer, todo bien. Tenemos muchos camarotes. Tenemos en el barco. Todos tienen y alguien puertas. Que cocina. Wow. ¿Cuál no sabe cocinar? Ah, oh, muy bien, mejor que el fantasma de cosas. Sí. Bueno, venid a la tripulación, vamos a ir a salvar a los grunts y después... Ahí se queda como cuando cocina el fantasma, que estaba cocinando. Y después vamos a sumarnos a alguna selección, ¿no? O al que sea. Me ofrecieron un contrato, pero como no estoy seguro cuánto valgo, dije, todavía no, además quiero hacerlo de los grunts, ¿no? Como es. Estoy muy, muy enfocado en esto, me está divirtiendo muchísimo. ¿Qué Manuel, digo, sí, es quedarte... A jugar, no hay problema ninguno. No. Pero creo que a todos nos haría un poquito mal que quieras arrastrarte de acá y llevarte a un lugar mucho más terrible. No digas arrastrarme, tengo una silla de ruedas, no puedo. Bueno, pero es un poquito lo que no queremos que pase. Entendí que eso está mal. No, a ver. Voy a terminar lo que empecé y después voy a seguir con esto seguro. Bueno. Ok. Perfecto, entonces. No me lo digan más, porque me voy a enojar y saben que cuando me enojo... No pasa nada, Manreto. Erro los triples y no y los necesito. Es claro. Cierto. Es cierto que sí. Bien. Entonces. Nosotros vamos a seguir con lo nuestro y nos vemos. Sí, avisarle a Vida Liana que ya dentro como más o menos en unos días vamos a ir. Ah, yo la vi, vino a los partidos, vino a todos los partidos. Ah, ¿cómo está? Igual. No, no cambió nada. Creo que está peor. ¿Cómo está peor? Extrañando Vida Liana. Se lleva mal con la familia, no sé si sabían, pero bueno, se lleva mal con la familia y ahora está viviendo con ellos hace un rato. Ok. ¿Sabés bien dónde vive? Tenemos una idea, pero no sabemos cuál es la casa. Sí, ¿quieren ir? Sí, a ella le parece bien. No creo que le parezca bien para nada, pero... Se le mandamos una... Darle una mensajera o algo por el estilo. Ah, yo puedo hacerlo. Excelente. Mándale un mensaje diciéndole que los camarotes ya están listos. Manuel, y que zarpamos en un par de días. Hace así, vienen dos pibes corriendo. Sí, señor. Mira, tenemos que andar hasta la dirección acá y acá y decirle que ya estamos todos y cuando quiera el barco ya está listo. Cuidado que está re enojada. Y el piloto sale corriendo. Sí, señor. No importa cuando leas esto. Cuidado que está re enojada. El pibe sale corriendo y lo ven que además va picando una pelota. Okay. Osvaldo, ¿sabes hacer pizzas? No sé qué son pizzas. Pero puedo aprender. Voy a aprender. Es una masa. Bueno, no me acuerdo qué más tenía, pues yo no. Después vemos qué más se puede hacer. Tenemos ingredientes. Es una masa con queso. Okay. Y había algo más. Entonces, siguiente punto. Sí. Cazuela. ¿Cazuela o armaduras primero? Siento que necesito una armadura para ir a buscar a Cazuela por alguna. Puede ser. A ver, ¿tenés idea de qué tan rápido crecen los bebés dragones tortuga? No tengo idea y tengo la sensación de que me voy a encontrar con un bebé tortuga enorme. Porque en un par de días con nosotros creció un montón. Así que siento que vamos a ir a buscar algo más grande que el barco. Bien, vamos a buscar las armaduras. Y vamos a buscar a Cazuela. En algún punto yo voy a tener que pasar por la casa Marala de la señora para ver cómo viene todo. Okay. Y una vez que venga a vivirle a Ana, consulta. ¿Romariz o Adelaida primero? ¿Quiénes son? Dice Manuel. Romaris es la persona con la que tiene que hablar Jair y Adelaida, después te cuento. Romaris seguramente, sí. Okay. Bueno, entonces nos encontramos después, dice Marrel. Sí. Y pone la mano en el centro. Yo la pongo arriba del guante de Kael. Y Osvaldo las mira a ustedes. Hay que poner la mano en el centro y... A las 3, nube solitaria.
Sí. Okay. Uno, dos, tres. Nube solitaria. ¡Nube solitaria! ¡Nube solitaria! Vamos. Y Manuel se va. Ok. Eso es nuevo. Eso. Chan, 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 chan. Ok. Y con esto vamos a dejar acá hoy. Aww. Bueno. ¿Le gustó? Que le mucho, mucho. Fue un capítulo re ordinario. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Muchas cosas acá, muchas cosas. ¡Oh! Horrores con esto. Fue. Te quería matar. Corriste riesgo de morir asesinado hoy. Sí, sí. O sea, si de verdad. Si de verdad pasaba todo eso. Y Vlad terminaba haciendo comida de Sir Eugario. León, no la contabas para ser productor mañana. Pasó de todo, pasó de todo. Necesito una lástima porque, bueno. Necesitaban por un productor. Sí, ¿no? Qué mal. Y un DM que contara el resto de la historia de Anurem. Claro. Pero bueno. Quiero. Necesitan tener consecuencias. Yo sé que estuvieron agradeciendo. Quiero agradecer yo también a todas las personas que nos hicieron rey, que se sumaron como. Ay, sí, como, gracias. Como, hubo ahí alguien que regaló un suscriptor, qué grande. Eden nunca tiene el Orfeo, ey. Por eso tiene armadura de Kayen. Claro. ¿Qué? Hablo con el chat. Re lindo cómo jugaron hoy, se recoparon. Ay, Dios. Cuando va a incentivar la subasta, sí. Bueno, sí, claro que sí, soy yo. Ok, levanto las paletas. Me re gustó. Estaba ofreciendo tierras. Estaba ofreciendo territorios. Pensé, bueno, tierra, es fácil de encontrar en el. Hay tierra por todos lados, un balde de tierra. 10 balde de tierra, capaz. Que... No, no me esperaba que fuera un. ¿Cómo es que se dice esto que arman los policías? La operación encubierta. No me esperaba. Pedo la fucking. O sea, yo no sé si dieron cuenta que alguien estuvo así callado todo el tiempo, como que sí. ¿Dónde carajo estamos? Quiero decirles que esta fue creo que la primera vez en la que realmente no sabíamos cómo proceder y estábamos muy, muy, muy tensos con Bachi, al punto de que nos estuvimos hablando en plan... Pero tenía la mitad de la vida, tenía... No sabía. No, los slots. Pero que si nos agarran, no la contamos. Pero además, ellos son un montón. Y, como y porque diciendo, tengo esto, y si no hacemos esta otra cosa, y hacemos así, así sacamos a Baggins. Estuvieron cuchicheando entre sí. Considerando además. ¿Por qué vos no estabas? Porque estabas cayendo en la trampa. Listo, está bien. Quedamos así. Estábamos viendo cómo salvarte. ¿De qué te ofendés? Como si yo hubiese estado en peligro en algún momento. Que no lo sabías. Considerando la posibilidad además de que la puerta diera a otra dimensión y claro, sí, pero sí, no que podíamos escapar y era como... Es que claro, sí. Ay, cuando Ciro Hogario lo reconoció, yo dije, no, la conte la lor. Está loco pirómano de Flint ahí. A Flint iba a prender fuego todo, o sea, se lo veía en su cara. Pero se escapó por algo. No sé si me reconoció igual. No, creo estaba... que Flynn no. No, creo. Pero Eugario sí, Eugario te vio. Ay, cómo me reí, por Dios. Lo del carrito, eso me rompió, chicos. Me rompió. De repente todos. Si Kayden se da vuelta, Edor cambiado. Se da vuelta, Jagger vendiendo pinchitos. Se da vuelta, está Vines dando vuelta a los pinchitos con la espátula. Eso fue increíble. Me hizo. Ay, Dios. O sea, viste, estuve con demasiada referencia en mi cabeza, pero me hizo acordar la historia del emperador. Sí, sí. Y le va a ¡ay, fue el de Krunk! ¡Un Krunk! Es cueca. El mismo sentimiento. Ay, no, eso fue muy lindo todo ahí. Y Edur y Ubaldo luchando con el carro. ¡Le traje olor a cloroformo! ¡Qué carajo! ¿Qué carajo eso? El pomo de esta espada no te huele como a cloroformo. Yo después le dije a los chicos por privado que me imagino a Jagger con tatuajes acá en los novillos que digan cloro y porno. Sí, sí. No, como Counterspell. Tremenda decisión. Ay, me reí mucho. Fuera de todo esto, esperen, acabamos de conseguir un ejército. Claro. O sea, pseudo que sí. Sí. Tenían una información muy valiosa. A mí no me extraña que nos quieran recagar matándose. Sí, sí, fue. Literalmente, Baggins y Kayden estuvieron invisibles viendo el momento en el que inicia la guerra de Sir Amur contra Gak-Shakoth incriminando a los Brunks. Sí.
Literal. Sí. Estuvimos en esa habitación. No, los enanos sacaron. Bueno, el tratado de la gente pequeña me gustó también. Ahí, incluyéndolo como sociedad, el mundo. Rascando un montón de cosas. Soy real, muy bien ahí. Soy nanesa real. Ay, o sea, pero rascando de la info que. O sea, no sabemos qué tenemos que hablar con esta gente, pero. De verdad, tenemos un montón de información acerca de los movimientos enemigos. Sí. Todo. Todos los planes. Un montón. Sí. Y de hecho, el tener un criminal de guerra, saber su ubicación y tener. Fue como, señores, acá está este señor que es un criminal. Claro, sí. Para ustedes, y hagan cosas. Así no que, le dicen bueno, carnicero de Manarrón por nada, justo es Manarrón. Se vienen cositas. Así que. Sesión, me alegro que les haya gustado, puedo ir en el barco finalmente. Ah, está re lindo el nube, por el seta. No lo rompas, León, que dure más de una semana. Está bien. El nube con caparazón de tortuga, qué lindo. Sí. A Luno le gustó mucho. A Luno, esa inventiva. A Baggins. No, el problema de Baggins, creo que se puso celoso. Sí. Por él, sí. Dentro, muy en el fondo, sabe que quedó mucho más lindo de lo que él lo podría haber hecho, sí. Porque claramente no tiene un astillero. No, tiene mi gente trabajando ahí. Claro. Y lo hizo feliz. Por eso no le gustaba. Claro. Ya va a aprender a quererlo de nuevo. Cuando lo dijo, Frilly se puso a dar una testoca. Más vale. Son... Ay, cada mi... uno sigue viviendo su vida. Manrel es una estrella de básquet. Qué bien. Que me encanta esa misión, esa sidequest de él. Me encanta lo de Manrel. Es impresionante. Estoy re contento de que esté ahí. Posta. Sí. A mí me tiene loco Manrel ahí. Lo veo tan contento que me da cosa que vuelva. Es que sí, por eso le preguntó Kaiden. No, o sea, che, ¿no te querés quedar? Seguir en la tuya, en la mejor. Sí, porque está re contento. Así sí. Que no. Y bueno. Me preocupa cómo encontramos a Vidarliana. Creo que va a ser el extremo contrario. Necesito salir a matar gente. Algo así. Conviviendo con sus viejos. No, o sea. ¿Por qué no se quedó en el barco? Creo que nos enteramos. Va. Nosotros, jugadores, nos enteramos de la familia. Sí. No, igual eso, ¿les nos gustó lo contaron. ¿Cómo se incluyó? Ya sé que estuvieran tensas. No, León, no. Fue horrible ver a mi personaje siendo esclavizado. Estaba re enojada. Yo estaba re enojada. ¿Con cómo se murió Donner? Que te reparió, loco. Y que encima habrá lastimado chamuscado en una jaula. ¿Cómo hicieron para agarrarlo? Es un... ¡Le dije! ¡Es planar el coso ese! ¡No parece! Está en el... Debería estar en el plano espiritual. ¿Cómo carajo hicieron para secuestrarlo? Si quieren pueden investigarlo. Yo ya sé cómo lo hicieron. Encima, Balom, que ahora es inmortal, pobrecito. Está pasándola para el orto, por Evan. Yo pensé que sobrevivía una vez, ¿no? Para el resto de sus días. Es horrible la inmortalidad, León. ¿Por qué lo...? ¿Cómo va a ser horrible la inmortalidad? ¡Ves a todos tus seres queridos morir! Uy, ya los veo igual, Balón. ¡Queridos nuevos y van a morir de nuevo! Bueno, hay más. Pero... Hay más, dijo el DM, que tiene un montón de NPCs para elegir y tirar. Los que no sepan de lo que... Él sigue vivo. De lo que se está hablando, las dos semanas pasadas yo no estuve de vacaciones, pero esta gente siguió jugando y además se sumó a Gus y jugaron una partida increíble de enanos, así que pueden ir, ya están en el canal de YouTube los dos episodios y son una locura. Ay, no, vamos qué a tirar los anuncios del cierre y vamos a hacer sí, y nos vamos. Gracias a todos por quedarse. Bueno, primero vamos a avisar que tal vez León no esté de productor y esté enterrado 6 metros en alguna parte. O mañana sigue Carinero presente de forma virtual por cuestiones de los qué sospechoso, no justo virtual. Si no vieron el último capítulo, ya lo tienen disponible. El último capítulo es un gran momento en el jardín. El último capítulo, ay por Dios, ya chicos. Está disponible en YouTube. Ay, de sufrir. Terrible, ese capítulo fue terrible. El sábado, Lulu los quiere mucho, gente, por la cantidad de cordura que pierde cada vez que ve una de las películas de Disney. Y como los quiere tanto este sábado, que es el último del mes, van a poder ver en YouTube una de su última review de esta peli que le viene costando una bocha. El domingo, además de vernos en stream, vamos a dejarle un nuevo tallercito que León venía pensando hace rato. Después nos cuentan qué les parece y listo, nos vemos mañana. No, ¿por qué le van a hablar a la tercera persona? Porque yo mando en tercera persona. Sí, Bachi, lo escribió así. Y Ale y Leo sabe que, bueno, pasaron cosas ahí adentro. Ay,
Bueno, vamos a... Pobre Adri. No te preocupes, Adri, arreglamos después nosotros. Te conseguimos a alguien. Chao, gente, los queremos.